Buenos días. Le vamos a plantear una modificación del orden del día. ¿Por eso plantea usted, pide la palabra? Sí. Ha llegado un escrito de la señora Alonso Fernández, un correo electrónico, solicitando una modificación en el orden del día para discutir, en los primeros lugares del debate de hoy, la moción del punto 13 para que se construya de una vez la biblioteca y centro cultural del barrio de Arroyo Culebro, porque han citado a la Asociación de Vecinos del barrio. Bueno, por mi parte no hay ningún problema en que se pueda discutir. Veríamos en primer lugar las actas y, en segundo lugar, esa moción, si a todos ustedes les parece bien. ¿Sí? ¿No? ¿No tiene ningún inconveniente? Lo único que le rogaría que, bueno, pues que la próxima vez lo comunique con un poquito más de tiempo, ¿vale?, para que podamos someterlo también a debate en la Junta de Portavoces. Bueno, pues empezaríamos con el punto primero, que es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 11 de mayo, el 8 de junio y el 12 de junio. ¿Alguna intervención con respecto a las actas? ¿No? Entonces vamos a pasar a votarlas de una en una. ¿Votos a favor del acta del 11 de mayo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. ¿Votos a favor del acta del 8 de junio? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. Pasamos a votar el acta del 12 de junio. ¿Votos a favor del acta del 12 de junio? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. Pasamos ahora a debatir la moción que aparece en el orden del día en el punto número 13, que es la presentada por la señora Alonso Fernández, para que se construya de una vez la biblioteca y centro cultural del barrio Arroyo Culebro. Tiene la palabra la señora Alonso Fernández. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos, y en especial buenos días a los representantes y las representantes de la Asociación de Vecinos del barrio de Arroyo Culebro, que nos acompañan esta mañana y que no han sido convocados por nosotros, sino que han decidido venir a ver el debate que se daba sobre esta moción. La decisión ha sido, por supuesto, suya. El barrio de Arroyo Culebro forma parte de los llamados barrios nuevos. Sin embargo, ya cuenta con más de 15 años de antigüedad. En este tiempo, los diferentes gobiernos regionales y municipales han tenido tiempo de sobra para dotar al barrio de las infraestructuras necesarias y continuamente reclamadas por las vecinas y vecinos del mismo, entre otras, el Centro de Salud y la Biblioteca Centro Cultural. Fue el 1 de marzo de 2009 cuando tuvo lugar el acto para la colocación de la primera piedra del Centro Cultural que iba a denominarse Andalucía. Casi 9 años después, esta es la única piedra que se ha colocado para construir el edificio y el solar está en un estado de completo abandono. El barrio sigue sin ninguna dotación cultural, a pesar de que por las características demográficas es más que necesario. Durante 2017, como consecuencia de las protestas vecinales, comenzó a visitar el barrio el bibliobús de la CAM, medida que, aunque no cubría completamente las necesidades existentes, sí que suponía un importante impulso, ya que era la única dotación de este tipo que existía en Arroyo Culebro. La medida ha tenido un gran éxito y ha puesto de manifiesto lo necesario que es ya un centro cultural y biblioteca en el barrio. Sin embargo, recientemente se ha dejado de prestar este servicio por una avería en el vehículo, según afirma la CAM, y de nuevo las vecinas y vecinos de Leganés, en especial los más pequeños, se quedan sin biblioteca en el barrio. Cabe destacar el enorme esfuerzo que ha hecho la Asociación de Vecinos del Barrio en este sentido, ya que, además de las reivindicaciones que continuamente hacen con referencia a este tema, hace unos años tuvieron la iniciativa de crear una biblioteca en su local a partir de donaciones particulares. Esta medida, que saludamos, no es comparable con la construcción de un centro cultural y biblioteca, sino que, muy al contrario, se creó con el fin de suplir un servicio que debería ser público. En la Junta de Gobierno local del 26 de diciembre de 2017 se aprobó la resolución del contrato de obras de la construcción de un centro cultural en el barrio de Arroyo Culebro. Esto significa que este Gobierno da por totalmente desistido el proyecto y que las vecinas y vecinos de este barrio nos quedaremos definitivamente sin centro cultural. Por todo ello, el Ayuntamiento en pleno adopta los siguientes acuerdos. Primero, que se mantenga la cuantía de la partida presupuestaria vinculada al proyecto de ejecución del centro cultural, licitando las obras de inmediato nuevamente para que se construya de una vez por todas el centro cultural en el barrio de Arroyo Culebro, el cual cuente, entre otras dotaciones, con una biblioteca pública. Que se adopten las medidas oportunas para llevar a término el punto anterior. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos el debate.
Empieza el señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Dar la bienvenida a los vecinos, a la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro. Bueno, empezando que el voto será a favor de esta moción, pensando que todos los barrios de Leganés tienen que tener su centro cultural y que son muchos años ya los que este barrio lleva sin centro cultural, sin polideportivo y sin los equipamientos necesarios para tener una vida más confortable para todos los vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Ah, perdón, señor Ejea, en primer lugar. Sí, buenos días a todos, buenos días, presidente. Buenos días a todos los vecinos de Arroyo Culebro. Bien, bueno, el ciudadano Leganés hace necesario la construcción de una dotación tan importante para los vecinos de este barrio de Arroyo Culebro. Nuestro voto, como hemos puesto de otra forma, será a favor. Gracias. Gracias, señora Martínez. Buenos días a todas y a todos. Buenos días también a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Arroyo Culebro. Bien, pues nuestro voto, tanto nuestro voto como nuestro compromiso, va a ser a favor de la construcción de todas aquellas dotaciones en todos los barrios nuevos, sobre todo aquellas dotaciones que habían sido prometidas por anteriores gobiernos del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que habían sido prometidas y que ahora nos vemos en las situaciones en las que no se ejecutan estas obras y además nos vemos en situaciones de obras abandonadas. Desde nuestro grupo municipal, con el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, tenemos este compromiso y creemos que estas obras se tienen que terminar, tanto en Arroyo Culebro como en Leganés Norte. Recordemos que en este barrio también las dotaciones son muy necesarias y este equipo de gobierno a día de hoy todavía no ha cumplido con sus compromisos con los diferentes barrios de Leganés. También nos gustaría preguntar a este equipo de gobierno cuáles son los planes que tienen con este centro prometido y nunca ejecutado, qué va a hacer con esta infraestructura, si la va a ejecutar en un futuro próximo o solamente nos va a hacer un anuncio de cara a las elecciones, si esto se diera el caso, o cuáles son los proyectos de futuro para este barrio. Un barrio que cuenta con población joven, que cuenta con una población además que tiene unas necesidades dotacionales muy concretas, y queremos saber cuáles son los planes que tiene este equipo de gobierno con el actual barrio de Arroyo Culebro. Creemos que esta obra es tan necesaria en este barrio como en otros y creemos que los vecinos de Arroyo Culebro y las vecinas de Arroyo Culebro deberían tener la dignidad de tener unas dotaciones acorde a las necesidades que manifiestan. Muchas gracias. Muchas gracias. Más intervenciones, señor Alonso. Sí, buenos días. Gracias, señor alcalde. Pues desde el Partido Popular, y como no podía ser de otra forma, vamos a estar también a favor de esta propuesta, porque creemos además que el barrio de Arroyo Culebro ha sido un barrio que ha crecido exponencialmente y que es verdad que es necesario que se lleve a cabo obras o servicios que los vecinos demandan. Pero me llama la atención que, en este caso, la señora Alonso haga esta propuesta diciendo que hay una cuantía en una partida presupuestaria. A mí me gustaría saber de qué partida presupuestaria está usted hablando, porque sí que es cierto que hay una en los presupuestos para temas culturales, está edificios y otras construcciones con 4,5 millones, pero esta cuantía está digamos, destinado a las obras de la Biblioteca Central. Entonces, si no existe partida y va a haber que hacer una modificación, no lo sé, yo le pregunto, y hubiera que hacer una modificación presupuestaria, me gustaría saber muchísimo más, tengo mucho más interés en esto, en si ustedes van a votar en contra o a favor de esta modificación presupuestaria, porque a ustedes se les llena la boca de decir que vamos a acercar los servicios a los vecinos, pero luego cuando se traen aquí a este pleno modificaciones presupuestarias para llevar a cabo esto, ustedes votan en contra. Y les recuerdo que votaron en contra de ayudar a las casas regionales y que ustedes también votaron en contra de llevar a cabo el proyecto, de hacer ejecutar la obra del proyecto del centro de mayores del barrio del Carrascal. Entonces, si lo que ustedes nos traen aquí es humo, pues hombre, pues no nos parece serio. Si lo que ustedes nos traen aquí es una propuesta seria y se comprometen a que luego, si hubiera que hacer una modificación presupuestaria para llevar a cabo realmente este centro cultural para los vecinos, si ustedes también se van a comprometer y van a votar a favor de lo mismo. Y también me gustaría saber cuál va a ser la postura del PSOE cuando es cierto que en la última de las últimas juntas de gobierno, en este caso la de diciembre del 2016, se aprobó la resolución de este contrato. A ver si ahora en el pleno votan a favor. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señora Neria. Sí, buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Pedir disculpas por mi voz y saludar a mi compañera Virginia Benito, que hoy no nos acompaña porque hace unos días ha sido mamá, así que desde aquí mandarle un abrazo y un beso muy grande.
Y nada más. Por otro lado, estoy deseando escuchar la intervención del Gobierno, a ver si nos sorprenden y nos dan buenas noticias, diciéndonos que aunque se lleve a cabo la resolución del contrato de obras, aún así van a apostar ustedes por la construcción de este centro cultural tan necesario para el barrio de Arroyo Culebro. Mire, yo ocupo este lugar básicamente y gracias a muchos de los votos de ese barrio, así que la intervención de hoy va a ser clara, directa y muy sencilla. Sinceramente creo que ni este Gobierno ni ninguno de los anteriores ha apostado nunca por la construcción de este centro cultural. Nunca, ninguno de ellos. Por lo tanto, espero que me sorprendan. Vamos a ver si es posible. Desde luego, tampoco apostaron en su momento por el centro de salud, ni tampoco apostaron por regalar parcelas a centros concertados que ahora nos hace falta para la ampliación de un instituto. O sea, creo que este barrio de Arroyo Culebro es uno de los barrios que ha sido castigado por los partidos de la vieja política, porque es uno de los barrios donde precisamente no ganan ustedes las elecciones. Esa es la sensación que tengo y creo que castigan de alguna manera al barrio, tanto unos como otros. Estoy esperando su intervención y dependiendo de por dónde vaya, pues así será mi siguiente respuesta. Pero ojalá y nos den ustedes la buena noticia de que van a construir este centro cultural y, por supuesto, nosotros no nos negaremos a ello, aunque no sea apoyando unos presupuestos del PP. Muchas gracias. Muchas gracias. Intervengo yo en nombre del Grupo Municipal Socialista. Bueno, quiero darle en primer lugar la enhorabuena a la concejala Virginia Benito de ULEG por el nacimiento de su hijo hace unos días. Y en segundo lugar, quiero darle la bienvenida a los representantes de la Asociación de Vecinos Arroyo Culebro que están aquí presentes. Y comienzo diciendo que vamos a votar a favor de esta moción, pero sí que me gustaría precisar algunas cosas. En primer lugar, aquí no se persigue a nadie, a ningún barrio, independientemente de lo que voten sus vecinos, y hacemos una política de conjunto de ciudad, es decir, se reparten los presupuestos en función de las necesidades de los y las vecinas de toda la ciudad. Pero somos absolutamente conscientes de que hay algunos barrios en los que faltan dotaciones. Faltan dotaciones culturales y deportivas en Arroyo Culebro y también faltan dotaciones culturales y deportivas en otros barrios de Leganés, los barrios más nuevos, porque las dotaciones culturales están situadas pues, en aquellos barrios que, bueno, pues, que están más consolidados. Dirán ustedes que es verdad que el barrio de Arroyo Culebro ya lleva muchísimos años y tienen toda la razón. Pero yo también les diría que el barrio de San Nicasio pues tardó 40 años en tener un centro cultural. Ese no es una justificación para que pues el resto de los barrios evidentemente no tengan todo lo que necesiten, pero sí que pone de manifiesto la lentitud muchas veces de la Administración a la hora de cubrir las necesidades en todos y cada uno de estos barrios. La realidad es que en el año 2009 se puso en marcha un expediente para construir un centro cultural en el barrio de Arroyo Culebro. En aquel momento se estimó que una buena opción era que lo gestionara una casa regional, la Casa Regional de Andalucía, con el objetivo, bueno, pues de que aquellos espacios fuesen utilizados conjuntamente, no solo por la Casa Regional de Andalucía, sino también por los vecinos del barrio, que fuese pues, un centro cultural de referencia del barrio. Por motivos que muchos de ustedes, o espero que todos conozcan, aquella obra se quedó parada, la empresa entró en concurso de acreedores y aquella obra nunca se llegó a terminar. Y ahora lo que hemos hecho es rescindir el contrato con aquella constructora que entró en concurso de acreedores, porque para poder iniciar un nuevo proceso o una nueva licitación, lo primero que hay que hacer es rescindir el contrato con aquella empresa que en aquel momento no realizó la obra, que ha pasado un montón de años, 8 en concreto, desde que se le adjudicó la obra y que, por tanto, bueno, pues es una obra que legalmente pues no pueden terminar y que es nula de pleno derecho. Con lo cual, lo primero que hay que hacer para volver a arrancar es anular esa adjudicación y eso es lo que hemos hecho. Ni se ha desistido del proyecto, porque el proyecto sigue aprobado, ni se ha eliminado la partida presupuestaria del año 2009 y se ha ido incorporando como remanente en los diferentes expedientes de inversiones que se han incorporado a los presupuestos hasta el día de hoy. Es decir, cada vez que se ha aprobado un presupuesto del Ayuntamiento desde el 2009 o cada vez que se ha prorrogado un presupuesto, se ha ido incorporando esa partida presupuestaria. Por tanto, la partida presupuestaria sigue existiendo, no se ha eliminado.
Y lo que hay que ver ahora es si ese proyecto que se desarrolló en el año 2007, 2008, 2009, es el que necesitan los vecinos del barrio. Y en ese sentido nos comprometemos con la Asociación de Vecinos a tener una reunión con ellos, enseñarles el proyecto de obra que se hizo en su momento para ver si ese es el proyecto de centro cultural que necesitan los vecinos del barrio, entendiendo que es un centro de referencia municipal en el barrio, que no solo es un centro cultural, sino que es un centro en el que pueda haber locales de asociaciones, en el que pueda haber espacios dedicados también a otras áreas de gestión municipal, como por ejemplo pues, servicios sociales, deportes, etcétera, etcétera. Es decir, hablamos de un centro de referencia en el barrio. Y por tanto, existiendo partida presupuestaria y existiendo proyecto, lo que tenemos que ver junto a la Asociación de Vecinos es si ese proyecto de obra es el que necesitan el barrio o, por contrario, hay que redactar uno nuevo. Entonces, a partir de hoy que estamos ya, que hemos casi finalizado el proceso de rescisión de contrato con la constructora, lo que tenemos que hacer es sentarnos con la Asociación de Vecinos, ver si ese proyecto es el adecuado, el que necesitan los vecinos, y si es el adecuado y existiendo partida presupuestaria, lo que haríamos es iniciar los trámites nuevamente para contratar un centro cultural en el barrio que pueda dar también otro tipo de servicios que no sean culturales en función un poco de la necesidad. Necesidades del barrio. Hablamos de un centro polifuncional donde haya pues posibilidades de uso múltiples, donde haya un centro, un salón de actos y donde haya espacios también que puedan servir para diferentes actividades que pueden ser culturales o también pueden ser de otro tipo. Y en ese sentido, vamos a seguir trabajando en intentar solucionar los problemas en el barrio. También en este barrio hace falta un centro de salud. Como todos ustedes saben, el ayuntamiento le cedió la parcela hace mucho tiempo a la Comunidad de Madrid para construir un centro de salud y seguimos a la espera de que la Comunidad de Madrid decida por fin, decida iniciar la construcción de un centro de salud en este barrio, independientemente de si faltan 1.000 cartillas o 1.500 para llegar a ese número que muchas veces nos dicen que hace falta para poder construir un centro de salud en un barrio. Nos dicen que hace falta 15.000 cartillas en un barrio. En estos momentos el número de cartillas de la sanidad pública no llegan a 15.000 en Arroyo Culebro, pero me parece que la situación geográfica del barrio hace que la Comunidad de Madrid no pueda ser tan estricta en su planteamiento y acceda a la construcción de este centro de salud tan reclamado en el barrio. El Ayuntamiento está dispuesto a ayudar, ya se lo he manifestado al consejero de Sanidad. Vamos a seguir luchando para la construcción dentro de ese centro de salud para terminar en un plazo más o menos razonable la construcción de los diferentes equipamientos que necesita el barrio de Arroyo Culebro en Leganés. Y por mi parte nada más, iniciamos un segundo turno de intervenciones y le cedemos la palabra nuevamente a la señora Alonso Fernández. Bueno, pues por supuesto me alegro de que el voto a favor de todos los grupos de este pleno vaya a ser a favor. Me alegro, pero no obstante, tengo que explicar a las vecinas y vecinos que hoy nos acompañan que no es el primer punto que se aprueba, incluso por unanimidad, como va a ser este caso, y que después se queda en el cajón de los proyectos olvidados, porque desgraciadamente es lo que está pasando con muchas de las medidas que estamos aprobando en este pleno. No obstante, yo le felicito, señor alcalde, de que tenga la iniciativa de reunirse con las asociaciones de vecinos, porque está usted caro de reunirse. Entonces, me alegro y espero que el diálogo con la Asociación de Vecinos prospere y espero que sea así, pero no obstante, sí que debo decir una cosa, sobre todo, señores y señoras del Partido Socialista y del Partido Popular, 9 años. 9 años desde que ustedes hicieron ese acto con tanto boato en el que pusieron la primera piedra, que es la única piedra que hay hoy en ese solar. 9 años, señora Alonso, ustedes sí que venden humo, que ustedes han pasado por una de esas legislaturas en las que no han movido ni un solo dedo, ni por el centro cultural, ni, como decía el señor alcalde, por el centro de salud, competencia de la Comunidad de Madrid, y que ustedes decían que iban a dialogar cuando gobernaron en Leganés, que se lo iban a plantear al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si alguien vende humo, es el Partido Popular.
Por supuesto que lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y eso le corresponde al equipo de gobierno. Hagan ustedes unos presupuestos, claro que sí, pero que es que aquí ya hay partidas presupuestarias, si lo ha dicho el alcalde, si nuestra defensa política es la de unos presupuestos. Pero es que incluso habiendo partida presupuestaria, es que llevamos 9 años y esto no se ha realizado. Y esto pone de manifiesto también otro de los problemas que tenemos en Leganés continuamente, que es la falta de control a las contratas. Es que una más de las empresas que quiebran en mitad de la obra, aquí no se exige ninguna responsabilidad y la única el único perjuicio es el de los vecinos y vecinas de Arroyo Culebro, que llevan 9 años desde que se anunció, 9 años sin centro cultural. Por lo tanto, independientemente de todo eso, de verdad, me felicito y felicito sobre todo a los vecinos de que esto se vaya a aprobar por unanimidad, de que todos los grupos estén de acuerdo, pero yo sí que le pido, sobre todo a usted, señor alcalde, que cumpla usted con lo que ha dicho ahora aquí, que se reúna inmediatamente con la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro y que esto se lleve a cabo, aunque se tenía que haber llevado a cabo mucho antes, porque evidentemente esto ya no se va a terminar para esta legislatura. Pero, por favor, le ruego que se tome en serio esto y que cumpla la palabra de todo lo que ha dicho aquí. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Pues no, que se ha pasado el tiempo, vamos. Señor Alonso Álvarez. Ah, perdón, señor Martínez. Bueno, pues creo, señor alcalde, que la comparación que ha hecho con los 40 años de San Nicasio para que San Nicasio tuviera un centro cultural ha sido un poco desafortunada, porque luego vimos como este centro, además, luego tuvo deficiencias y la insonorización de este centro, bueno, pues luego tuvieron que hacerse obras posteriores. Pero en cualquier caso, nos alegra la foto que usted va a sacar de este pleno, nos alegra profundamente que se comprometa a dotar de infraestructuras un barrio como el de Arroyo Culebro y nos alegra que también sea un centro de usos múltiples, que no solamente albergue, bueno, pues un centro cultural, sino que sea un poquito más integral, ¿no? Sin embargo, bueno, pues decir que llega un poco tarde este anuncio, llega en 2018, la legislatura se acaba en mayo del 2019 y que posiblemente no lo vea este equipo de gobierno la ejecución de esta obra, ni siquiera los vecinos, en próximos años. Resulta complicado, como usted ha dicho, creer unas palabras cuando dice que bueno, la administración va lenta. La administración va lenta y su equipo de gobierno va a paso de tortuga. Y va a paso de tortuga con determinadas reivindicaciones que, como ya han dicho anteriormente, este proyecto lleva 9 años metido en un cajón, lleva 9 años sin ni siquiera decir que bueno, pues se va a ejecutar o no. Simplemente lo han mantenido ahí y hoy sacan una foto bonita de un pleno que va a aprobar por unanimidad la construcción de un centro para Arroyo Culebro. Sin embargo, bueno, pues decir que en la celeridad que a usted le caracteriza, creemos que debería darse un poquito más de prisa a la hora de reunirse con los vecinos y con las vecinas e iniciar cuanto antes este expediente para que los vecinos y las vecinas vean cuanto antes terminado este centro cultural, para que lo puedan disfrutar en el menor tiempo posible. No vaya a suceder lo que ha pasado con el centro de salud. Gracias. Gracias, señor Alonso Álvarez. Sí, gracias, señor alcalde. Muy brevemente, tan solo comentarle a la señora Alonso también que ella no estuvo aquí en la legislatura pasada, pero sí que me gustaría decirle que la diferencia entre la legislatura pasada y esta es que hay una oposición responsable, como es la nuestra, que nosotros siempre que vemos que hay algo beneficioso para los vecinos vamos a votar a favor, venga del partido que venga, como está siendo demostrado, pero nuestra legislatura no fue así. O sea, que le recomiendo que antes de hablar, pues a lo mejor se informe un poquito mejor. Y me gustaría preguntarle al señor alcalde que nos dijera de qué dotación presupuestaria y de qué dotación económica estamos hablando para llevar a cabo esta obra. Gracias. Gracias, señora Andería. Sí, por empezar por el final, señor Alonso, a ustedes lo único que tienen que agradecer los vecinos de Arroyo Culebro es la cesión de una pedazo de parcela de suelo público impresionante para la construcción de un centro concertado, cuando ahora el instituto público de ese barrio está con parches, parcheando para terminar sus fases. Eso es lo único que tiene que agradecer ese barrio al Partido Popular durante su gobierno. Por otra parte, me parece increíble que ustedes conozcan una partida que durante el tiempo que ha estado gobernando existía.
no sé a qué viene preguntarle a una persona que, como usted bien dice, no estaba, preguntarle por partidas presupuestarias que desconoce. Así nos va. Yo lo vuelvo a decir. Exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que haga muchas cosas, y está muy bien, y siempre contarán con nuestro apoyo para exigir todo, pero luego nosotros no cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Ni siquiera, señor alcalde, se han molestado ustedes en la seguridad de esa parcela, ya no en la construcción del centro, en la seguridad de esa parcela, que están las vallas día sí, día también caídas en el suelo, que hay niños que han tenido accidentes en ese barrio, en esa parcela. Ni siquiera se han molestado en la seguridad de la parcela. Permítanme que les diga que no les creo que van a construir este centro. Y es más, permítame usted que le diga que me resulta interesante su intervención, pero no sé para qué nombran ustedes concejales de barrio, porque tienen una concejala de barrio, ¿no?, que todavía no ha hablado. Las dos veces que se ha hablado de Arroyo Culebro en este pleno, todavía estoy por escuchar a la señora Elena y yo hablar del barrio de Arroyo Culebro. Yo creo que si se nombran concejalas de barrio será para que sean los conocedores de esa zona, creo yo, que para eso los habrá nombrado, con todos mis respetos, que sabe usted, señora Ayllón, que tengo una buenísima relación con usted. Mire, ya está bien de tomar el pelo a los vecinos de Arroyo Culebro. Ya está bien. Ojalá y tenga usted que taparme la boca dentro de un año y que yo vea ese centro cultural construido. Ojalá, pero no por mí ni por usted, sino por los vecinos de ese barrio. No le creo, señor alcalde, y lo digo aquí y ahora, no le creo. Y le digo más, el centro de salud que usted ha nombrado, que yo no le iba a nombrar, lo que hay que hacer es, aunque no sea competencia nuestra, estar allí día sí y día también exigiéndolo. Día sí y día también es lo que hay que hacer. Yo no voy a decir que el barrio de Solagua no merezca un centro de salud, no lo voy a decir, porque lo que es que nos merecemos los dos barrios. Pero no sé quién habrá influido tanto para que Solagua ahora tenga centro de salud y Arroyo Culebro no. No quiero pensar quién haya influido tanto. Y por otra parte, yo no le voy a decir que se siente con los vecinos. Lo que le voy a decir es que hoy, antes de terminar en su intervención, ponga usted una fecha. Una fecha aquí. Y se lo diga usted a los dos miembros que tiene ahí de la Junta Directiva, a Feli y a Lidia. Se lo diga. Dígale usted la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Bien, bueno, pues como ya he dicho anteriormente, vamos a buscar una cita con la Asociación de Vecinos para enseñar el proyecto y buscar el máximo consenso posible a la hora de iniciar la construcción de un futuro edificio municipal en el barrio. Mire, señora Neria, el Grupo Municipal Socialista decide quién interviene en cada punto. Como ustedes deciden, quién interviene en cada punto. Y nosotros no cuestionamos si interviene un concejal o una concejala en cada grupo, en cada punto de las intervenciones de Unión por Leganés. Y si el Grupo Municipal Socialista ha decidido que intervenga yo en este asunto, pues usted lo tiene que respetar. Y no entrar en asuntos que a usted no le competen. Sabemos todos que traemos al Pleno muchas iniciativas, que todos aquí decimos que queremos hacer de todo, porque al final este tipo de mociones, saben ustedes que no son vinculantes y que luego es verdad que habrá que comprobar si somos capaces de sacar adelante este proyecto o no. Pero cabe la posibilidad de que para desarrollar este proyecto haga falta una modificación presupuestaria. ¿Por qué? Porque igual decidimos mejorar el proyecto, decidimos cambiar el proyecto y con el dinero existente no es suficiente y seguramente pues hará falta traer aquí al Pleno una modificación del presupuesto. Y todos sabemos quién no va a votar en contra, quién no va a votar a favor. Y sabemos que ULEG no va a votar a favor. Igual que no votó a favor de la Biblioteca Central, igual que no votó a favor de la construcción del centro de mayores del Carrascal. Y sabemos también que la señora Alonso Fernández no va a votar a favor de la modificación presupuestaria para la construcción de este centro cultural, igual que no votó a favor de la construcción, de la finalización de las obras de la Biblioteca Central, igual que no votó a favor de la construcción de tantas y tantas cosas. Porque al final, para hacer este tipo de obras hace falta dinero, dinero público. Y para que haya dinero público, tenemos que ponernos de acuerdo los aquí presentes, una mayoría de los aquí presentes, para que se puedan desarrollar las obras. Y hay concejales y concejalas de este salón de plenos que jamás votan a favor de nada que suponga un beneficio para la ciudad. Y, por tanto, aquí muchas veces se viene a hacer demagogia. Y es sorprendente que la señora Alonso Fernández nos traiga esta moción cuando todos sabemos perfectamente que no va a votar a favor de una posible modificación presupuestaria. Es asombroso, asombroso. Y usted, señora Alonso Fernández, lo que hace es demagogia. Si traemos aquí este pleno una propuesta para mejorar la financiación de este proyecto, usted no va a votar a favor y se inventará cualquier excusa y pondrá de manifiesto una vez más que lo único que le importa a usted es la demagogia. Muchas gracias. Tiene usted un minuto para acabar con el debate. Señor Alonso Fernández. Mire, señor alcalde, demagogia la suya, y mucha, y cara dura también, mucha. Porque que venga usted, cuando un gobierno de su partido hace 9 años se hizo
todas las fotos del mundo poniendo una primera piedra que nunca más hizo y que ahora de repente se comprometa como el que más, eso es la primera demagogia. Segunda demagogia suya, usted tira balones fuera a la próxima legislatura, que no sabemos quién va a estar aquí. Usted tira balones fuera porque esto o se hace muy, muy rápido, que sería la primera vez, no se va a terminar para esta legislatura. Pero es que, además, sinceramente, es que me parece una falta de respeto a los vecinos. ¿Cómo se va a financiar esa supuesta modificación presupuestaria que dice ustedes que vamos a votar en contra? ¿Qué van a hacer? ¿Como la de Leganés Norte, que vaciaron la partida presupuestaria para destinarla a otra cosa? Vamos a ver de dónde va a salir esa modificación presupuestaria. Lo que tienen que hacer ustedes son unos presupuestos, porque con esas modificaciones presupuestarias lo que hacen es quitar de aquí para ponerlo ahí y al final, para construir no sé qué, resulta que dejan a, por ejemplo, Leganés Norte sin dotación, probablemente en otro momento Arroyo Culebro. Por lo tanto, no diga usted que demagogia la mía, porque demagogia la suya. Y si tanto interés tiene usted en llevar a cabo dotaciones para todos los barrios, presente unos presupuestos, que es lo que tiene que hacer, nada más. Gracias. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 2. Es la propuesta de la Comisión Técnica para que el Ayuntamiento de Leganés cumpla la Ley 52/2017, de 26 de diciembre, por la que se establecen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Le vamos a dar la palabra al presidente de la comisión que se constituyó en su momento, el señor portavoz José Muñoz, el portavoz de Leganemos. Buenos días a todas y a todos. Un placer poder saludar a los vecinos y a las vecinas de Leganés Norte y además de Arroyo Culebro, disculpad, y además personas que han tenido a bien asistir a este pleno para escuchar nuestros debates. Como sabéis, en el mes de julio del año pasado, del 2016, vaya, se presentó una moción en este pleno por parte de Leganemos, del partido Leganemos, para que se cumpliera la ley de memoria histórica en nuestra ciudad. Como sabéis, había serios déficits en la aplicación de esta ley, que tenía por objeto resarcir la memoria democrática de los españoles y de las españolas, resarcir la memoria democrática de nuestro país. En tanto en cuanto se reconoce que el 18 de julio del 36 hubo un golpe de Estado que cercenó un sistema democrático, que cercenó a la Segunda República Española. Que durante 40 años hubo una sangrienta dictadura y que ha llegado la hora de que se resarza la memoria democrática de las víctimas y de las personas que sufrieron represión. Como queríamos un amplio consenso en esta comisión técnica, porque queríamos huir de discursos enfrentados y de generar excesiva polémica en este punto, y nosotros éramos conscientes, además, de que nuestra propuesta era una propuesta optimista, como queríamos que hubiera un amplio acuerdo, decidimos en la comisión técnica partir en tres la moción y someter hoy a votación y el dictamen de esta comisión solo los que, desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista de algunos y algunas de esta comisión, iban a generar un amplio consenso, puesto que en el nombramiento de sus calles, de las calles, su justificación era evidente. No se trata de hacer informes históricos extensos y complejos, se trata de ver la naturaleza del nombramiento de estas calles. Y evidentemente, en el caso del que estamos hablando, tenían calles originales, se sustituyeron y se cambiaron por personas en aras al glorioso alzamiento. Y por lo tanto, muchos teníamos clara que estas cuatro calles iban a generar amplios consensos. Es verdad que había algunos compañeros dentro de la comisión y compañeras que tenían sus reticencias al capitán Muro Durán.
Por eso, esta comisión, para facilitar la posición de todos y cada uno y cada una de nosotros, de los que estamos aquí presentes, decidimos partir la votación en cuatro partes, votándola por separado, porque nuestra intención es generar amplios consensos. Ya he dicho que nuestro plan era optimista. Tenemos planes optimistas y tenemos capacidad de negociar lo concreto y de llegar a acuerdos en lo concreto. Es por eso que esta comisión pedía que la votación fuese separada, aunque parece que el señor alcalde ha decidido que vaya en un solo bloque. Bueno, que quede claro, que conste en acta, que no era el sentir de la comisión y mucho menos el sentir de su presidente, y que preferíamos, nos hubiera gustado, que se separara la votación. En cualquier caso, la propuesta concreta sería la siguiente: sustituir la denominación de calle del General Aranda por su denominación tradicional, que es la de calle de París. Sustituir la denominación de calle del Teniente General Muslera por la de calle de Torrubia, que es la denominación original y que fue eliminada por el régimen autoritario del general Franco. Calle del Capitán Muro Durán, y pasaríamos a su denominación original, que no es otra que la de Costanilla de Tovares. Y luego una última, la cuarta, que sería la Plaza del Capitán Cortés, que por cierto, esto ya se decidió en pleno municipal, que esta calle había que eliminarla. Otra cosa es que no se ejecute el cumplimiento de estas de las decisiones que toma esta sala, pero estaba ya decidido y aprobado. Entonces, proponemos que se mantenga la que se aprobó en ese pleno, que es Plaza de la Ciudadanía, además en el espacio que hay aquí al otro lado, que está aquí al lado, vaya, sería Plaza de Ciudadanía. Esta es la propuesta votada mayoritariamente por la comisión técnica. Ahora los que había compañeros que tenían diferencias en alguno de los puntos, supongo que ahora lo explicará en el debate, pero vaya, en síntesis, se sustituyen las calles de los militares y de los sublevados fascistas por sus calles originales, porque fue este régimen el que decidió eliminar estas calles. Y segundo, buscamos un amplio consenso. Y tercero, con esta resolución demostramos que cuando se quiere se puede avanzar, cuando se tiene el firme convencimiento de que se está haciendo lo que democráticamente es justo, se pueden llegar a acuerdos, se puede avanzar en posiciones y se puede buscar una sociedad que no, bueno, pues que no mire, que no olvide su pasado. Gracias. Antes de iniciar el turno de intervenciones, sí que quería manifestar mi posición sobre la forma de la votación. Ya lo comenté ayer en la Junta de Portavoces. Yo entiendo que hay un único punto del orden del día. Hay una propuesta de la Comisión Técnica, y es verdad que la Comisión Técnica planteó una votación individualizada de cada una de las cuatro calles, pero yo entiendo que es una única propuesta y que, por tanto, la votación se va a realizar en bloque. Es decir, vamos a votar en bloque la modificación de las cuatro calles. A partir de aquí iniciamos un turno de intervenciones y luego en la intervención pueden plantear lo que quieran. Intervenciones, la señora Condés. Hola, buenos días a todas y a todas. Entiendo, perdonen un segundito. Entiendo que es un tema controvertido, lo que estamos discutiendo en estos momentos, con lo cual vamos a ser un poco flexibles con el tiempo. O sea, tiene cada uno cinco minutos, si se van a seis, siete, tampoco hay problema. Si digo que ya se pasan mucho más, entonces ya les avisaría. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Lo primero decir, señor alcalde, que si este expediente, que es un expediente único, pero que está dividido en cuatro expedientes a su vez, porque así la comisión técnica lo decidió en su día, no se puede votar uno a uno, no posee por qué los reconocimientos extrajudiciales de crédito sí que se puede hacer. Porque lo utilizamos en unos expedientes y no se puede utilizar en este concreto. Yo, señor alcalde, directamente le digo que si usted tenía alguna opinión con este expediente y con este tema en concreto, no sé por qué no estuvo usted presente en la comisión técnica como un miembro más. Y si no estaba, pues a los miembros del Partido Socialista que sí estuvieron, ¿por qué no dijeron en ningún momento que el expediente se tenía que votar en bloque y no uno a uno? La comisión
Se ha reunido en varias ocasiones. Una de las cosas, como el presidente ha apuntado, es que queríamos un amplio consenso y creemos que una forma de conseguir ese amplio consenso es que si había discrepancias con alguna de las calles en este primer bloque que se lleva de la moción, pues que se pudiera votar uno a uno individualmente y no en bloque. Si usted está en contra de ello, podría haber venido a esa comisión y plantearlo en ella y no hoy aquí como alcalde presidente y no respetar la decisión de la comisión, porque si usted no va a respetar las decisiones de las comisiones técnicas que se planteen, es que no sé para qué tenemos esa comisión técnica, para qué nos hemos reunido en varias ocasiones, para qué los técnicos municipales han desarrollado un trabajo que pidió la propia comisión. Pues si usted va a llegar y como alcalde presidente va a imponer su postura y no la postura del grupo de trabajo, de verdad es que es muy antidemocrático. Nosotros vamos a votar a favor del expediente, sea por separado o sea en conjunto, pero creo que aquí ha habido miembros de esa comisión que tenían sus dudas en alguna de esas calles y que por eso el expediente se dividió en cuatro. Igual que la moción se ha dividido en tres partes por el mismo motivo. O sea, es verdad que este es un tema que es delicado, pero es que usted con su actitud está de alguna forma quitando, o sea, echando hierro más al asunto. Creo que esto es un problema, es un tema importante, es un tema de memoria histórica, es un tema que ustedes deberían de estar defendiendo los primeros y facilitando el trabajo y facilitando la votación, porque esta Comisión de Memoria Histórica, esta Ley de Memoria Histórica, les recuerdo que nació del Partido Socialista Obrero Español. Y que además su secretario general está en estos momentos incidiendo en la reforma para ampliar y para que se ejecute y se lleve a cabo. Creo que usted a su propio partido le está haciendo un flaco favor con su posición. Una posición que ya se ha visto en la propia comisión, en la cual nos dice el representante que fue en esa comisión del Partido Socialista que llevan todavía deliberando si se cambian o no se cambian las calles después de tantísimos años. Yo creo que tiene que respetar lo primero la decisión de la comisión, porque le repito, si no, no tiene sentido montar comisiones para que luego llegue usted como alcalde e imponga su criterio. Y repito, vamos a votar a favor, tanto si es en conjunto como en por separado. Y una vez que hoy en este pleno terminamos de debatir esta primera parte, lo que sí que rogaría al señor presidente de la comisión es que convoque una próxima comisión para seguir adelante, para hacer cumplir la moción que se presentó en julio del 2016. Que supongo que no habrá ningún problema por esa parte y que creo que está por la labor de que sigamos adelante con esta moción, porque creo que es un proyecto importante. Nada más. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, estando de acuerdo con la señora Condés, creo que las comisiones están para algo, las decisiones de las comisiones están para algo y si se decide en esa comisión a través de su presidente, que la votación sería individualizada calle por calle, creo que si no lo hacemos así, las comisiones no valen para nada. Vamos a estar yendo a las comisiones para perder el tiempo. Y bueno, por mi parte, como yo tenía serias dudas que con la calle Capitán Muro Durán, al ser separadas, tendría un voto diferente al que podría tener ahora mismo al ser conjunta, mi voto va a ser la abstención y sí me hubiese gustado mucho que esta comisión se hubiese llegado al acuerdo que se llegó en la comisión técnica. Muchas gracias. Gracias, señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. También saludar a todos los vecinos y vecinas que tienen la oportunidad de seguir esta sesión plenaria, también por internet. Simplemente referirme al contenido del dictamen para justificar el voto afirmativo de nuestro grupo, el voto afirmativo de la propuesta de la comisión técnica
que en este caso, en el caso de nuestro grupo municipal, se trata de ratificar la propuesta, porque evidentemente en todas las sesiones hemos estado a favor de la propuesta que se nos trae desde la presidencia. Para nosotros y nosotras es una cuestión fundamental, lo llevamos en nuestro programa electoral, incluso ir más allá que de estas cuatro calles que se traen aquí. Lo hemos defendido también y hemos apoyado en esa moción que llevó el Grupo Municipal de Leganemos en junio de 2016 y, por supuesto, como digo, en todos los trabajos de la comisión hemos estado a favor. Nos da igual que se lleve en un lote conjunto, nos da igual que se lleve calle por calle. Nosotros entendemos que no hay ninguna diferencia entre ninguna de las calles, esa es la posición de nuestro grupo al menos, porque de lo que se trata aquí no es de, por supuesto, de generar ninguna polémica, ni ninguna discrepancia, ni nada por el estilo. Nosotros creemos que las leyes no se discuten, las leyes están para aplicarse. Si cogemos el contenido de la Ley 52/2007 y concretamente vamos a los artículos 2 y 15.1, pues entra perfectamente y se enmarca la propuesta de la comisión técnica. Por lo tanto, no me voy a reiterar más, porque está suficientemente debatido en los trabajos de la comisión, y, por supuesto, reiterar el voto afirmativo. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Recuenco. Gracias. Buenos días a todos. También saludar a los vecinos que han venido a vernos aquí a este salón plenario, así como a todos aquellos que nos siguen por Internet. Pues fíjense que esta iniciativa se adoptó en el pleno de julio del 2016 con el voto en contra del Partido Popular. Y ese voto en contra se debía a dos razones, ¿no? Una que argumentamos en su día, que era que la Ley de Memoria Histórica en Leganés se había cumplido, y más adelante entraré en detalle con ese referente a esa afirmación. Y otra que en aquellos momentos no se podía decir porque no teníamos la certeza, pero que el tiempo nos la ha confirmado. Y lo que se ha hecho ni es una comisión técnica, ni se ha acreditado el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Lo que se ha hecho ha sido aplicar de manera sectaria un rodillo por filias y fobias, pero no por criterios técnicos históricos de Leganés y menos jurídicos. Y me explico. Primero, la llamada comisión técnica, he dicho que ha sido todo menos técnica. De entrada, la composición ha sido solo del archivero del ayuntamiento, de un trabajador de la empresa pública municipal LG Medios y de 27 políticos presentes o representados. Con esa composición, de entrada, al menos hace sospechar, yo más bien diría ratificar, que los criterios históricos y jurídicos andaban ausentes y no ha habido ninguna intención de remediarlo por parte del presidente de Leganemos, presidente de la comisión, ni de sus aliados, porque se tenía ya acordado este cambio con los grupos políticos, menos con el Partido Popular. Y me podría parecer bien o mal que se decida cambiar el nombre de una calle y que lo decida la mayoría de este pleno, pero no quieran dar apariencia de cumplimiento de la ley a lo que solamente es una decisión sectaria y política, porque en este pleno se van a cambiar las calles porque les da la gana, no porque haya un incumplimiento de la ley. Tengan por lo menos la valentía de decírselo a los familiares de Muslera, Aranda y Muro Durán, porque esa es la gran razón de que este un ayuntamiento democrático, como luego señalaré, en el año 79, respetase sus calles. Estamos hablando de vecinos de Leganés que contribuyeron al desarrollo de la ciudad y se enfrentaron los que vivieron, Muslera y Aranda, porque al otro lo mataron antes de la Guerra Civil, al señor capitán Muro Durán, y se enfrentaron a Franco. Y por eso se les respetaron estas calles, por ser y vivir aquí en Leganés. Sean al menos valientes, que no pasa nada, si este pleno lo puede decidir, el cambiar unas calles, y digan que lo hacen porque quieren, no por un incumplimiento de la ley, que eso ha sido la tapadera para cambiar esas calles. Eso es la manera de tapar su sectarismo, señor Muñoz. Y sigo ahondando. Esta supuesta comisión técnica se ha reunido 3 veces, solamente para cubrir el expediente, pura hipocresía. Y me explico. En la primera reunión, en la de Constitución, se supone que era la primera, donde íbamos a decidir cómo iba a ser el régimen de sesiones y cómo íbamos a establecer qué informes, quién iba a informar, qué criterios íbamos a seguir, ¿no?, entre todos los políticos. Bueno, pues en esa primera reunión ya se nos presentó un informe técnico que el presidente de la comisión había decidido unilateralmente con quién hacerlo, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, de democracia, cero. Y fíjese que aún así, cogiendo ese informe
de lo que recoge, alguna de las palabras que recoge en el informe, y leo textualmente. Dice, este informe se realiza además de acuerdo con el artículo 20.2 del Reglamento de Concesión de Honores y Distinciones de la Villa de Leganés, que para el caso de la dedicación de calle, edificios públicos y monumentos establece que la denominación se otorgará por el Pleno de la Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior e informe razonado del archivero municipal y del jefe de protocolo. Es decir, si se quiere cambiar el nombre de una calle, si se quiere poner el nombre a una nueva calle, es suficiente con que exista un informe del archivero municipal y del jefe de protocolo. Ni existe el informe del jefe de protocolo, pero es más, que lo tengan claro los vecinos. Eso es para cambiar el nombre de una calle porque se quiera, no porque se esté incumpliendo la ley de memoria histórica. Y es lo que ustedes están realizando en estos momentos, cambiar el nombre de las calles porque les da la gana, que me parece respetable y, evidentemente, en un momento, en una situación democrática, hay que respetar lo que decida este salón de plenos. Y lo compartiré o no lo compartiré, pero por lo menos sean valientes, que estoy seguro, señor Muñoz, que usted va a ser valiente y lo va a decir, que lo cambia porque quiere. Y seguramente los concejales no adscritos también, pero el resto solamente se están justificando en el cumplimiento de una ley de memoria histórica, que no es el caso. Pero hasta de esa manera se saltan ustedes el informe de ese jefe de protocolo y, en vez de buscar el cumplimiento de la ley, también se lo saltan. Y, como he dicho, esto es en el caso de querer cambiarlas porque sí. Pero se suponía, o así entendí yo, cuando se aprobó esta comisión, que se iba a hacer para cumplir la ley de memoria histórica. Y en esa primera reunión ya le dijimos aquí, en este salón de plenos, que pedíamos un informe histórico y un informe jurídico para que avalasen, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista legal, el incumplimiento o que el nombre de esas calles incumplía la ley de memoria histórica. Pues bueno, sigo contando a los vecinos. Hubo una segunda reunión, y en esa segunda reunión, por supuesto, no estaban ni los informes técnicos históricos ni el informe jurídico que avalase el cambio del nombre de las calles porque esa nomenclatura incumpliese la ley de memoria histórica. Y volvimos a reincidir y a pedir que existiesen esos informes. Es más, hasta si se leen ese acta, el señor Delgado, aparte de nuestra petición, el señor Delgado dice también, y se recoge textualmente, que sería aconsejable el informe solicitado de la Real Academia de la Jurisprudencia. No existe ningún informe jurídico en todo el expediente. Ante esa falta de informes, solicitamos nuevamente al presidente que el expediente se quedase sobre la mesa. Pero es ahí cuando ya se vio claro el preacuerdo establecido y, pese a la falta de informes, se decide cambiar el nombre de las calles. Pero no por cumplir la ley, sino porque, como les he dicho anteriormente, ustedes querían y les daban la gana. Se somete a votación el cambio de calles y se aprueba. A partir de ahí, votado y cambiado el nombre directamente en esa comisión, el resto de la otra reunión que hubo fue directamente un paripé. No existe ni un solo informe técnico, histórico ni jurídico que avale el cambio de nomenclatura de las calles en cumplimiento de la ley memoria histórica. Y el único informe que hay, como he dicho anteriormente, es el del archivero municipal y el de un trabajador del Eje Medios, que respeto mucho la opinión de los dos, pero las cosas o se hacen bien en el procedimiento o no se hacen. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que tenemos que adjudicar las obras de ejecución de la Biblioteca Central y decimos que el arquitecto de Emsule haga el informe para adjudicar con dinero del ayuntamiento esos recursos, o sea, la contratación de esas obras. Estoy convencido de que ni la intervención, ni la jefatura de asesoría jurídica, ni los políticos que aquí estamos, aprobaríamos eso. Sin embargo, aquí nos permitimos y damos validez a un informe de alguien externo del ayuntamiento, que sí que es verdad que pertenece a una empresa pública que el 100% es capital del ayuntamiento, pero no forma parte de este ayuntamiento. Y, sin embargo, aquí lo validamos. Como vuelvo a decir, este acuerdo pactado de antemano por odio y por fobia a los que piensan diferente, bien ideológicamente o bien porque no se hace seguidismo de lo que ellos piensan.
Señores vecinos de Leganés, lo que hoy se trae al Pleno no es una decisión técnica, es una decisión sectaria y partidista, hecha por unos políticos que tienen la mayoría, pero no respetan a las minorías que piensan diferente, porque dicen que hacen una aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pero es mentira. No hay ni informes que lo avalen, tanto históricos como jurídicos, porque, como se ha dicho anteriormente, pese a reconocer la falta de esos informes y se reconoce, por todos votan favorablemente al cambio de nombre. Al menos tengan la gallardía, el valor de decir que cambian las calles porque quieren, si reúnen la mayoría suficiente. Háganlo, den la cara ante el pueblo de Leganés. Y les aseguro que no les debo nada ni al franquismo ni al comunismo, pero cuando se pueden herir y dañar sensibilidades de vecinos de Leganés, porque los herederos de esos señores siguen viviendo aquí, o las cosas se hacen bien o no se hacen. Y en este caso lo han hecho muy mal. Y ahora quiero entrar en el fondo. No voy a hablar desde las consecuencias prácticas ni de lo que piensan los vecinos del cambio de las calles. Ya ha salido publicado en los medios de comunicación y la verdad es que pues, la gran mayoría piensa que esto es una auténtica tontería. Y en eso no me voy a centrar. Ni voy a repetir tampoco la intervención que ella realizó en el Pleno del 14 de julio del 2016. Allá me remito y quien quiera que la vea. Pero debo reincidir que en Leganés se respeta la Ley de Memoria Histórica. En el año 79 se respetaron estas calles que hoy pretenden cambiar. Y he insistido en numerosas ocasiones que averiguásemos en esa comisión el por qué se decidió el respetar esas calles. Un ayuntamiento democrático en el año 79, compuesto en su mayoría por PSOE y Partido Comunista, tomó la decisión de respetar las calles Teniente General Muslera, Capitán Muro Durán y la del General Aranda. Y lo hicieron porque consideraban que no conmemoraban la exaltación, sino su vínculo con la ciudad de Leganés. No lo digo yo, lo ha dicho una corporación democrática compuesta, como he dicho anteriormente, en su mayoría por socialistas y comunistas, porque además tomaron la decisión de quitar todas aquellas referencias que hacían una exaltación de lo que fue la Guerra Civil. Y esto, quien mejor lo explica, fíjese, no soy ni yo. Lo explica el alcalde que más tiempo ha estado en esta democracia en Leganés y no es de mi partido precisamente. Tiene que ir terminando, señor Cuenco. Señor alcalde, me ha dicho usted que teníamos tiempo. Lleva 10 minutos. Mire, lo que dice el que era el alcalde socialista que más tiempo llevaba, señor Llorente, escúchele bien. Pues bien, la aplicación de la ley en nuestra ciudad está más que cubierta. En 1979, la primera corporación democrática de mayoría del PSOE y del Partido Comunista dispuso el cambio de denominación de 23 calles, al entender que se referían a situaciones pasadas que había que superar. Por tanto, se eliminaron las dedicadas al dictador, al fundador de la Falange, a fechas como la del 18 de julio o 4 de noviembre, o todas aquellas que podían contribuir a mantener abiertas heridas, que se pensó que ese era el momento de ser cicatrizadas. Transcurridos 36 años de la adopción de estas medidas, hay gente interesada en seguir ahondando en las heridas y priorizando estos temas sobre otros más prioritarios para la ciudad y para sus vecinos. Insisto, la Ley de Memoria Histórica está superada en Leganés. No hay ningún hito o monumento dedicado a exaltar la dictadura. La lápida que recordaba solo a los difuntos de un bando hace décadas que la retiró el párroco don Félix Lorrio. Y no puede ser motivo de exaltación de la dictadura las calles dedicadas a los últimos médicos tradicionales de familia que tuvo la ciudad, a los que se le recuerda y se les honra como tales, o las dedicadas a tres militares por su enraecimiento en la ciudad, por ser hijos naturales o adoptados de Leganés. Sin extendernos demasiado en sus circunstancias personales, el capitán Muro Durán fue fusilado en la capital al comienzo de la Guerra Civil. No fue, por tanto, héroe sino víctima. El general Aranda perdió su carrera militar por enfrentarse al dictador, ya que en 1949 presidió un comité interior de coordinación con socialistas, libertarios en defensa de la democracia y contra el franquismo, por lo que el rey en el año 1976 le otorgó el rango de teniente general. Y el teniente general Muslera, en la Guerra Civil era capitán, por lo que su participación en la contienda creo yo que no fuese muy decisiva. Esto no lo dice Miguel Ángel Recuenco, esto lo dice el alcalde socialista José Luis Pérez Raez, el alcalde que más tiempo ha gobernado esta ciudad, porque, señores concejales, estoy convencido que aquí en este pleno del siglo XXI los descendientes del Partido Comunista y del PSOE no van a respetar las decisiones de sus antecesores.
Pues en el Partido Popular sí vamos a respetar esa decisión de un ayuntamiento democrático. Decisión que además se tomó en un momento trascendental de nuestra historia, como fue esa transición, ese inicio de la democracia. Y votaremos no al cambio de las intervenciones. Tiene que ir terminando. Venga. Vale. Por parte de ULEG, señora Lanzana. ¿O no? Señor Delgado, perdón. Gracias, alcalde. Presidente, buenos días a todos los vecinos. Aprovecho mi primera intervención para también felicitaros este año 2018 y también mandar un cariñoso saludo a mi compañera Virginia Benito por su muy reciente maternidad. Bien, vamos primero por las cuestiones formales. Señor alcalde, el que usted haya decidido que este punto no se trate como se dictaminó en la comisión, en lo que hubo cuatro dictámenes diferentes sobre las cuatro diferentes calles, solo tiene un nombre, y el nombre es el de Cacicada. Es una cacicada que usted pretende aquí para embarrar el terreno de juego o intentar a lo mejor condicionar el voto de alguno de los grupos políticos. Pero no lo va a conseguir a pesar de sus ya tradicionales trampas. Y miren ustedes, vecinos, es que el primer punto del orden del día era solo un punto y ha habido tres votaciones para las actas de los plenos. Con lo cual se puede perfectamente lo que se ha dictaminado previamente, que eran cuatro cosas distintas, cuatro calles distintas, porque además específicamente Unión por Leganés tenía posicionamientos distintos sobre estas calles. Mire, sobre la ley de memoria histórica y su cumplimiento en Leganés, ULEG ha sido siempre claro, diáfano, transparente, a diferencia, por ejemplo, del Partido Socialista, que alguna de las sesiones y de las reuniones ni siquiera ha aparecido. Y a día de hoy, en estos momentos que estamos aquí ahora debutando en el Pleno, yo desconozco, no sé los demás, yo desconozco lo que va a votar el Partido Socialista. Lo desconocemos, yo creo que todos, incluso hasta ellos mismos, porque lo mismo cambian hasta el último momento. Dicho esto, desde Unión por Leganés vamos a dejar varias cosas claras sobre esta cuestión. Primero, para ULEG, el cambio de las calles y de su nombre, con todo el respeto al que lo defienda, no es ninguna prioridad. No es ninguna prioridad, creemos que hay otras necesidades mucho más importantes para el municipio que cambiar el nombre de las calles. De hecho, en nuestro programa electoral, esta cuestión no ocupa ni una sola línea. Segundo, Unión por Leganés no ha sido el que ha hecho esta ley de memoria histórica. Esta ley la hizo el Partido Socialista. Una ley, por otra parte, además deficiente, poco valiente y muy sujeta a subjetividad, porque tal como está redactada y establecida, deja un marrón, hablando coloquialmente, a muchos ayuntamientos a la hora de establecer qué calle o qué no calle, o qué escudo o qué placa se acoge o no a la ley de memoria histórica. La verdad es que es muy difícil, en algunos casos es imposible, además, deslindarlo. Y por otro lado, ULEG tampoco ha sido, obviamente, el que ha tenido la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para cambiar, derogar o directamente tumbar esta ley si no le gusta. Me estoy refiriendo al Partido Popular. El Partido Popular ha tenido una larga mayoría absoluta para cambiar, tumbar y dejar fuera de juego esta ley de memoria histórica si tan mal les parece y tan poco democrática es o tan sectaria es. Sinceramente, que hable de valentía un partido que no se ha atrevido en cuatro años a modificar o cambiar o directamente derogar esta ley, me resulta un poco, además, hipócrita. Ahora bien, desde Unión por Leganés no vamos a rehuir el debate. Y las leyes hay que aplicarlas. Sed lex, o dura lex, sed lex. La ley nos podrá gustar más o menos, pero habrá que aplicarla. Nosotros sí que hemos dejado bien claro, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que nos parecía un disparate el cambiar el nombre de los médicos de la ciudad o de los alcaldes del barrio de Arroyo Culebro o del centro Ramiro de Maeztu o lo del barrio de Las Batallas. Pero sí que hemos entendido siempre que la cuestión de los militares, porque así viene establecido clara y distintamente en la ley, era algo que sí que había que analizar rigurosamente. Nunca, ni lo vamos a hacer, vamos a prejuzgar a esas personas que han tenido esas calles. Y seguramente sus familias estarán muy orgullosas de esas personas. Y seguro que tienen motivos para ello. Nosotros no vamos a entrar en ese debate. Nosotros entramos en un debate en el que no lo hemos traído nosotros a esta mesa, nos lo traen otros grupos políticos y nosotros no vamos a rehuir el mismo. Y con la ley en la mano vemos que dice la norma que aquellos militares que han sido sublevados, que se sublevaron al régimen entonces democrático, que era el de la Segunda República, no se les puede exaltar o entendemos hacerles unas calles. Punto. No entramos en más. Esos militares sublevados han podido ser magníficos padres, magníficas personas. Han podido además luego incluso estar en contra del régimen franquista. Pero el hecho objetivo es que fueron unos militares sublevados. Y la ley dice
que los militares sublevados no tienen que tener ese reconocimiento. Nosotros no entramos en más matices, ni queremos, además, perjuzgar a esas personas, y me parece, además, muy equivocado entrar en ese debate. Con esos criterios, nosotros consideramos que alguna de las calles teníamos dudas más que razonables que no encajaba dentro de militar sublevado, porque difícilmente un militar podía sublevarse teniendo un rango de que no era un alto cargo dentro del ejército, pero es que además cuando fue supuestamente fusilado al principio de la Guerra Civil. Por eso nosotros decíamos que el capitán Muro Durante iba a ser excluido de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Por eso no entendemos por qué el alcalde de Leganés, de una manera caciquil, quiere meterlas todo en un lote, seguramente embarrando el terreno de juego, y a ver si de esta manera pues los de Unión por Leganés se molestan, se enfadan, cambian la votación y ellos salvan los muebles con su votación, pero al final no sale el cambio de las calles. Luego los señores del Partido Popular dicen que no ha habido ningún informe jurídico, echan por tierra la labor del archivero municipal y de un trabajador del Eje Medios, así lo han dicho, cuando aquí no han puesto ni una sola pega nunca en ninguna de las sesiones, ni sobre el archivero municipal, que es historiador, ni sobre el trabajador del Eje Medios, que, nos guste o no, es el cronista oficial de la villa. Se ha ofrecido en diferentes ocasiones la posibilidad de que se incorporaran juristas o académicos o historiadores a esas comisiones. ¿Cuántos nombres ha ofrecido el Partido Popular a esas comisiones? Ya les digo yo, ninguno. Ninguno. El Partido Popular y su portavoz es muy valiente en notas de prensa y a los medios de comunicación, en los que habla, por ejemplo, de que lo que hay que hacer es quitar la calle a la Pasionaria, y en ninguna de las sesiones, ninguna de las reuniones, se ha atrevido a poner encima de la mesa el que se quite la estatua de la Pasionaria. En los medios de comunicación y en la calle, y hoy en el Pleno, pues como tiene su parroquia, pues quiere ofrecer un trabajo que no ha hecho en todo este tiempo que ha habido de trabajo sobre la cuestión. No se ha puesto nunca en duda ninguno de esos informes, que nos podrán gustar más o menos, pero han sido los informes que han sido elaborados en esa comisión y que nadie ha solicitado otros. Es más, Unión por Leganés sí que dijo expresamente que quería más información sobre el capitán Muro Durán. Y esa información nos parecía siendo insuficiente y por eso no éramos partidarios de esa cuestión. Y sobre los otros temas es que no teníamos ninguna duda, porque teníamos claro que no era aplicable la Ley de Memoria Histórica, respetando otras opiniones. Eran las cuestiones de los médicos, de los alcaldes, del barrio de las batallas. Creíamos que eso no tenía ningún sentido el cambiarlo. Y luego nos vienen con argumentos peregrinos de que la Ley de Memoria Histórica ya se aplicó en 1979. Pero vamos a ver. ¿Cómo se va a aplicar en 1979 una ley que es del año 2007? Que además es una ley que no ha hecho ULEG, que creo que eso queda claro, y que es una ley que la ha podido cambiar el Partido Popular. Esa ley, nos guste o no, insisto, a Unión por Leganés esta ley y su aplicación le importa bastante poco, y vamos a hablar con toda claridad, porque, pero sí nos importa el cumplir la ley. Unión por Leganés se caracteriza por un fiel y escrupuloso cumplimiento de la ley, aunque no nos guste. Y sinceramente, militares que tienen calle en el ayuntamiento de Leganés, en la ciudad de Leganés, que han sido objetivamente, estoy hablando de los generales y los tenientes generales, objetivamente sublevados, yo creo que con simplemente el rigor mínimo técnico es aplicable esa Ley de Memoria Histórica. Por eso poníamos nuestras dudas sobre un rango mucho menor y de alguien que había fallecido recién iniciada la guerra, y por eso nosotros consideramos que no había que cambiarla. Por tanto, señor alcalde, yo le ruego que, si le queda algo de cordura, que la ha ido perdiendo a lo largo de esta legislatura, lleve usted una votación individualizada y separada por parte de este Pleno. Hasta el señor Pérez, en un gesto que le honra, en fin, que no nos engañemos, es un socio suyo de legislatura, ha tenido, en ese sentido, yo creo, y hay que reconocerle ese gesto de, hombre, señor alcalde, deje ya de cacicadas, que esa comisión, si tiene algún funcionamiento y vale para algo, y ese presidente no es un muñeco, pues ha venido aquí con una propuesta muy clara. Cuatro dictámenes con cuatro propuestas. Y yo le invito nuevamente a que usted reconsidere esa postura, deje esas actuaciones tan típicamente suyas de caciquismo, como lo de cesar el presidente de la contratación para ponerse usted, como lo de no celebrar plenos extraordinarios para desatascar lo que pasa en la ciudad, y también haga algo razonable, como es que se vote individualizadamente esta cuestión. En cualquiera de los casos, no me voy a extender más en este primer punto, porque de lo que estamos ansiosos todos es de oír la opinión del Partido Socialista. Paradójicamente, el partido que es el que creó esta ley
el que promulgó esta ley, el que utilizó esta ley electoralmente, con la que ha enfrentado a los ciudadanos con esta ley, con la que su actual secretario general dice que hay que profundizar sobre esta ley, curiosamente el Partido Socialista lo que hace es no hablar, no pronunciarse, esconderse y embarrar el terreno de juego en aquellos aspectos en los que puede haber un consenso bastante amplio. Por lo tanto, yo invito a ver quién del Partido Socialista habla. La primera vez no apareció nadie, la segunda vez se miraban los dos interlocutores y no sabía quién terminaba hablando, y la tercera vez fue que todavía había ese debate, estaba abierto. A ver hoy, en el Pleno y delante de todos los vecinos, qué dice el Partido Socialista sobre la aplicación de una ley que han hecho ustedes y que son ustedes los responsables y los que están detrás, por activa o por pasiva, de que se pueda aplicar o no en esta ciudad. Nada, muchas gracias. Gracias. Señora Tienza. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, está claro que da igual el tema que se trate, que al final terminamos siempre hablando de lo que de mi libro y de lo que uno quiere. Y yo me voy a centrar en el debate, aunque sí me gustaría contestar una mentira que ha dicho Alonso Fernández en el punto anterior respecto de que el Partido Socialista no hizo nada. No hacer nada es hacer un proyecto para la construcción de un centro cívico. No hacer nada es sacar a licitación la construcción de un centro cívico. No hacer nada es iniciar la construcción de un centro cívico. La mala suerte es que quebró la empresa. Pero usted miente, señor Alonso Fernández, cuando dice que el Partido Socialista no hizo nada. Y ahora ya me centro en el debate. Señora Condés, empiezo por usted. Usted dice que nosotros no decíamos nada en la comisión de contratación. Mire, usted, es verdad que siempre decía que este asunto todavía no había sido debatido suficientemente por mi partido, porque mi partido es muchísimo más democrático que el suyo, señora Condés, muchísimo más, porque ustedes venden para lo que quieren consultas, pero para lo que no les interesa no hay ninguna. Son decisiones tomadas de antemano. Esa es la diferencia entre su partido político y el mío, que nosotros realmente sometemos todos los asuntos al debate de nuestros militantes y afiliados. Continúo. Efectivamente, durante los primeros años de la democracia, los gobiernos del Partido Socialista y el Partido Comunista de España decidieron modificar las calles. Y modificaron todas, menos las que precisamente traemos hoy a votación a este Ayuntamiento Pleno. Y tuvieron su criterio cuando no existía la Ley de Memoria Histórica. Y ese es el debate que hemos tenido nosotros dentro del Partido Socialista. Si se seguía manteniendo ese criterio, o la Ley de Memoria Histórica hacía que ese criterio no fuera ya el razonable. Y efectivamente, estas calles, como ha dicho el señor Recuenco, no fueron modificadas por su vinculación con la ciudad de Leganés. Pero una vez analizada la documentación, sin prejuicios, una vez analizada esa documentación, a la conclusión a la que ha llegado el Partido Socialista, y gracias, señor Muñoz, por ser el único que ha guardado respeto a esta formación política en los tiempos, porque parece que tomarse tiempo para la reflexión hasta es un error. Ya es que da igual si nos precipitamos porque nos precipitamos, y si nos adelantamos porque nos adelantamos, y si nos tomamos un tiempo para la reflexión porque no está tan claro que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica se haga absolutamente a toda aquella persona vinculada a la Guerra Civil. No, la Ley de Memoria Histórica, como bien ha dicho el señor Delgado, no es objetiva, lo deja a criterio subjetivo y dice claramente que lo que hay que eliminar del viario público son aquellas que hablen o que promuevan la exaltación del alzamiento militar y la sublevación. Bueno, pues después de esa reflexión y después de analizar la documentación, el Partido Socialista
ha llegado a la conclusión de que estas cuatro calles efectivamente están dentro de la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, hay que modificar su nombre. Esa es la conclusión a la que hemos llegado de una manera sosegada. Y, efectivamente, si analizamos las calles mencionadas, la calle de General Aranda, por cierto, que este señor, es verdad que posteriormente tuvo vinculación, pero fue un general que se sublevó y efectivamente murió en el frente. Más dudas tuvimos con la del teniente general Muslera, he de reconocerlo, puesto que esta persona, es verdad que participó en el alzamiento, pero también fue detenido por conspirar contra Franco. Y efectivamente teníamos las dudas, pero la condición de héroe de guerra precisamente fue lo que le permitió ser liberado, es decir, que efectivamente tuvo una vinculación importante con el alzamiento. Así como la del capitán Muro Durán. Señor Recuenco, tan solo hace falta leer el acta por el que el régimen franquista cambió la denominación de esta calle para darse cuenta de que efectivamente Muro Durán, aunque tenga familiares leganes, se le puso la calle precisamente para homenajear el alzamiento, puesto que se la pusieron por ser mártir del alzamiento. No hay más que leer, señor Recuenco. Por lo tanto, y repito, después de este tiempo que nos hemos dado para analizar pormenorizadamente si efectivamente cumplen o no cumplen esa Ley de Memoria Histórica, la decisión del Partido Socialista ha sido la de votar a favor del cambio de calles. Y, señora Condés, otra cosa más. El representante, uno de los representantes de la Comisión Técnica, dijo claramente en una de las reuniones que lo que tenía que hacer esa Comisión Técnica es emitir un dictamen que será sometido a votación en el Pleno. Lo dije claramente. Lo único que la mayoría de la Comisión Técnica decide lo que decide. Pero no diga usted que la posición del Partido Socialista respecto de si dividir o no dividir en varios dictámenes la Comisión Técnica no tuvo su respuesta. Aún así, vamos a votar de manera separada. La Comisión Técnica no ha finalizado su trabajo. Va a haber varios dictámenes y se va a fraccionar precisamente la votación. Porque lo que tenía que haber hecho esa Comisión Técnica, tal y como dice el Reglamento Orgánico Municipal, es emitir un solo dictamen que será elevado al Pleno. Ustedes ya están fraccionando la votación. Va a haber al menos tres dictámenes de esa Comisión Técnica. Y, por lo tanto, nosotros creemos que no es necesario fraccionar aún más la votación del trabajo de esta Comisión Técnica. Muchísimas gracias. Gracias. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Empieza el señor Muñoz. 3 minutos. Bueno, en otros casos, al alcalde se le ve muy riguroso cuando la gente habla de temas distintos. Aquí se ha hablado de todo en este punto y me gustaría que nos centráramos en el debate, que no son todos los que ha dicho el señor Recuenco, sino que estamos hablando de los cuatro primero. Entonces, los doctores no tocan hoy en el debate. Usted, señor Recuenco, alaba las palabras del señor Ráez, antiguo alcalde de Leganés y destacado militante socialista, al cual le falla también la memoria. Por favor, vamos a mantener el silencio. Vamos a escuchar al señor Muñoz. Luego que se me deje hablar, igual que yo he hecho con todo el mundo, con los que estoy de acuerdo y con los que no. Venga, señor Muñoz. Le falla la memoria porque no dice que se cambiaron 23 calles y no fueron 23, sino 29. Por lo tanto, no es que tenga mucha importancia el número, hombre, tiene su importancia relativa, pero vemos cómo el señor Ráez, pues pierde forma y no dice toda la verdad. Y además, yo entiendo que el señor Ráez tenga esta posición porque encarna a la perfección aquella cultura de la transición en la que se intentaban esconder determinadas cosas. Aquí, esto ya lo hemos debatido en este pleno. No solo lo dice, Anguita lo explica muy bien, por ejemplo,
explica el ruido de sables que había en Madrid. Ya sé que algunos no compartís que hubiera ruido de sables, pero es que es lo que había. Si usted ha tenido el placer de hablar con los concejales y las concejalas de aquella época, tanto de su partido como del mío, usted habrá escuchado las historias de cómo el ejército intervenía constantemente y se veía con los concejales e incluso se permitía el lujo de decir a la gente lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Ya estábamos en democracia, pero el ejército pintaba mucho y aquí en nuestra ciudad también. Y luego los poderosos del pueblo. Los poderosos del pueblo, porque a mí me sorprende un argumento que usted grime y es que, claro, si son fascistas de Leganés, todo está bien. No. No, pueden ser de Leganés, de Parla o de Pinto. Estamos hablando de que la ley habla de no homenajear a los sublevados. Y es lo que se ha estado haciendo en Leganés durante estos últimos 40 años, hasta que haya Leganemos. Nos sorprende que gobiernos de Izquierda Unida y del PSOE no hayan hecho nada, seamos nosotros los que hayamos tenido que venir y ahora torcemos por el lado de que no le gustan las formas de esta comisión, única comisión que ha presentado un dictamen desde que hemos empezado esta legislatura. Aquí a quien cumple los deberes y a quien hace las cosas bien se le castiga. Y es verdad que no tenemos por qué estar todos de acuerdo, si no hace falta estar todos de acuerdo, pero por lo menos hagamos honor a la verdad. En esta comisión, cada uno de nosotros y de nosotras, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ha presentado la documentación que le ha parecido oportuno. No tenemos a este dictamen ni una sola enmienda. Usted aportó unos documentos sacados de Google y esto le pareció, pero no hizo ni una sola enmienda al dictamen y por lo tanto usted no puede decir que no se ha cumplido escrupulosamente, primero, con la legalidad y segundo, con la democracia interna dentro de esta comisión y que se ha permitido la participación de todo aquel que ha querido venir a participar. Y usted lo único que hace es venir aquí a enredar, porque yo de lo que sí dudo es de su visión democrática de nuestra ciudad. Dice que cambiamos las calles porque queremos. No cambiamos las calles porque queremos, lo hacemos para honrar la memoria de las 130.000 personas que hoy, a día de hoy, siguen enterradas en las cunetas y junto a las tapias de los cementerios de nuestro pueblo. Por eso traemos a este pleno, trajimos esta moción y por eso traemos este dictamen. Y a que además queremos desmentir una cosa. Es mentira que los ciudadanos y las ciudadanas tengan que cambiar por el trámite del cambio de la calle. Eso no es cierto. A los ciudadanos no les va a costar absolutamente ni un duro. De hecho, en los años 90 se cambiaron calles inmensas como Menéndez Pidal por Juan Carlos I y no pasó absolutamente nada. No hubo ningún drama en la ciudad. Entonces, consideramos que es imprescindible por cultura democrática que se realicen estos cambios. Lo que me queda claro es una cosa del Partido Popular, y es que es muy poco respetuoso con las leyes, a pesar de tenerlas todo el día en la boca. Lo vemos. Bueno, no solo hay que acudir a la financiación ilegal de su partido, sino que hay leyes que cuando a ustedes no les interesa, pues no se aplican. Por ejemplo, hace poco denunciamos, y tenemos una moción en ese sentido, cómo ustedes falsificaban, directores generales del Partido Popular, falsificaban documentos para beneficiar a empresas y perjudicar a los trabajadores y a las trabajadoras. No he escuchado al Partido Popular decir que expulsan a esa persona del Partido Popular de Leganés, porque la tolerancia del Partido Popular en caso de corrupción es extremadamente grave. Incumplen sistemáticamente las leyes. Y aquí vienen hablando de irregularidades en no sé qué ley. Lo que estamos hablando no solo es de leyes, sino de política. ¿Estamos de acuerdo en que la dictadura fue eso? ¿Una dictadura seguida de un golpe de Estado? ¿Estamos de acuerdo en que ningún país europeo que se precie de democrático homenajea a sus fascistas y a sus nazis? ¿Que eso no pasa? ¿Que eso solo pasa en España? ¿Estamos de acuerdo que es una situación a cambiar? ¿Estamos de acuerdo que se puede hacer con la máxima tranquilidad y con sosiego, pero hacerlo? Si no estamos de acuerdo en eso, es que no estamos de acuerdo ni siquiera en el concepto de democracia, que para ustedes pues es bastante flexible en unos casos y en otros un tanto oscuro.
Yo os pido que recapacitéis, porque sois los únicos. ¿Cuántos lleva, señor Muñoz? Sois los únicos que habéis anunciado. Acabo, señor alcalde. Sois los únicos que habéis anunciado el voto en contra. Os pido que recapacitéis. Si realmente sois demócratas, deberíais votar a favor. Porque no estamos hablando de una disputa entre rojos y azules. Estamos hablando de una disputa entre dictadores y demócratas. Y yo pensaba que ustedes estaban ya en el campo de la democracia. Y hoy compruebo que les cuesta, que cuesta mucho dar el paso. Gracias, señora Cruz. Gracias. Bueno, decir que me alegro de que por fin se haya definido a favor el Partido Socialista de Leganés, pero me gustaría manifestar algunas cuestiones por el debate que ha habido. Lo primero, que este es un ejemplo de desobediencia del PP y, lamentablemente, también durante mucho tiempo por parte del PSOE a nivel local, de desobediencia a una ley que no compartían o que decidieron no aplicar. Que Pedro Sánchez esté diciendo que van a promover la ampliación y que es inadmisible que ayuntamientos gobernados por la derecha no la cumplan, y que aquí haya sido su propio partido quien haya tardado 10 años en definirse si hay que cambiar o no unas calles en base a la ley que ya hay, y las declaraciones públicas de dirigentes diciendo que no, y las maniobras del alcalde retrasando que esto venga a pleno, pues me parece bastante elocuente. Segundo, decir que bueno, el señor Recuenco dice que el dictamen no cumple los criterios de la ley. Claro, si según ustedes la dictadura no fue una dictadura y algún dirigente suyo definió el franquismo como un periodo de extrema placidez, pues es lógico que según ustedes no haya que cambiar nada. Otra cosa, por lo que ha salido en el debate, el señor Muro Durán no murió antes de la Guerra Civil, no murió antes. Su familia dice que falleció en noviembre fusilado. El golpe se dio el 18 de julio, el 4 de noviembre, por cierto, que muchos vecinos y vecinas no lo sabrán, se reunió Franco con toda su plana mayor precisamente en este municipio, precisamente en un médico, en la casa de un médico, uno de los que también tienen calle en el municipio, que parece por algunas intervenciones que al día 18 de julio le sigue inmediatamente el mes de noviembre, y no, que entre medias hubo sublevaciones de militares, guardias civiles, también civiles, contiendas, batallas, etcétera, etcétera. Se desató unos acontecimientos que se prolongaron durante 3 años. En cualquier caso, como ya se ha dicho, la calle se le pone a posteriori ensalzándole desde el régimen como caído por el régimen, y ese criterio mismo para ponerle la calle como figura en el acta nos parece que es suficiente para retirarla. Puntualizar y dejar claro que para cumplir la ley y cambiar estas calles no hace falta ningún informe, ni técnico, ni archivístico, ni histórico, como se ha hecho en otros municipios, aunque en muchos otros municipios sí se han hecho los informes, y que el Partido Popular está boicoteando cuando se acuerdan los plenos, acuerdan cambiarlo, calles, nombres de edificios, etcétera, etcétera, y lo está boicoteando activamente porque está en contra, pero que no hace falta. Y como ha dicho el señor Recuenco, si el pleno lo acuerda por mayoría, pues se cambiarán, como ha pasado en otras ocasiones. Es una cuestión de conocer la verdad, es una cuestión de justicia y reparación para como las víctimas, se ha dicho ya, una cuestión de dignidad y de principios democráticos básicos. Sabemos que ustedes están en contra y por eso van a votar en contra y boicotear su cumplimiento, como hacen en muchos sitios, pero nos parece muy lamentable que por parte del grupo municipal del PSOE hayan tardado 10 años, incluso hayan seguido buscando excusas para mantener el criterio del exalcalde de su partido, que fue edil desde el año 1979, que nunca jamás ha querido molestar a estas familias de Leganés, y ese ha sido el criterio que yo creo que ha primado el señor Raez, y que, como ha dicho el señor Recuenco, comparten los mismos criterios el señor Raez y el Partido Popular, que incluso nos ha leído aquí el artículo de este del mes pasado, mes en el que tenía que haberse traído este expediente al pleno y que el alcalde decidió que no, impidiendo que se incluyese en el orden del día, en otro alarde de su talante antidemocrático, yo creo que precisamente para facilitar la difusión de la postura del exalcalde de Leganés y sus equilibrios internos dentro del grupo. Me alegro enormemente, vuelvo a decir, que el PSOE vaya a votar a favor, pero como se pidió en la comisión
se ha pedido muchos plenos en muchos otros expedientes y han manifestado otros ediles, pido que se vote aquí, si se vota por separado para cada punto, y si sale que sí, pues que votemos por separado, que no tendría que haber ningún problema. Y si usted decide imponer que no, pues a lo mejor la próxima vez que votemos por separado, o usted decida que hay que votar por separado en expedientes extrajudiciales, pues en reconocimiento de créditos extrajudiciales, cuando es un expediente único también, pues se encuentra alguna sorpresa a posteriori, porque el criterio tiene que ser el mismo y no puede ser que cuando le parezca a usted sí, no, y sea solo y únicamente en base a su criterio, por mucho que el ROM diga que usted es el que ordena los debates en el Pleno. Entonces, pido que lo votemos. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco. Gracias. Pues mire, voy a empezar por orden de intervenciones, ¿no? Empiezo con usted, señor Delgado. Dice usted que desde el Partido Popular que hablamos para nuestra parroquia y que no pedimos los informes. Mire, le voy a leer textualmente el acta del 15 de noviembre del 2017. No todo el acta, lógicamente, porque voy a leer la parte en la que intervine yo, ¿no? Y que queda así recogida. Ahí dice, ha abierto un turno de intervenciones, en primer lugar, previa autorización del señor presidente, tomó la palabra el señor Miguel Ángel Recuenco como portavoz del Grupo Popular. Dice, en cuanto al punto indicado, recuerda que en la sesión anterior, es decir, en la primera, se interesó informe técnico, histórico y jurídico más detallado respecto a la denominación de las calles indicadas, concretamente a la justificación en su caso que dio lugar en su momento a la denominación aludida, puesto que cabe la posibilidad de que fuera por circunstancias ajenas a la carrera militar, recordando que en el año 1979 el Pleno del Ayuntamiento procedió al cambio de denominación de varias calles, dejando estas sin tocar, siendo necesario saber las causas que lo motivaron. Usted, en ese mismo acta, y he hecho referencia en mi primera intervención, decía que echaba en falta pues ese informe de la jurisprudencia. Yo tampoco, de la Real Academia de la Jurisprudencia, yo tampoco pedía eso. Pedía un informe jurídico que, aparte del técnico histórico, que avalase el cumplimiento de la ley de memoria histórica y, por tanto, era necesario el cambiar las calles. Porque, señor Delgado, lo vuelvo a decir, lo he dicho en mi primera intervención, si ustedes quieren cambiar las calles porque las quieren cambiar, adelante, sean valientes y díganlo, punto. No hay ningún tipo de problema, lo reconocen y lo hacen, dice, oye, y hacen ustedes el cambio porque quieren. Pero no existe en ningún sitio ni el informe jurídico ni el informe técnico histórico que avale el cambio. En cuanto a la petición del cambio de la denominación, de quitar la estatua de la pasionaria, no se preocupe, si queda todavía esta comisión abierta para seguir presentando propuestas por parte de todos los políticos. Y, señor Muñoz, yo no le he dicho nunca que usted me haya negado el presentar documentación. Lo que he dicho en mi intervención es que faltaba el informe técnico y el informe jurídico que avalase el cambio en cumplimiento de la ley de memoria histórica, porque lo que se aprobó fue la creación de una comisión técnica para estudiar si ese nombre de calles incumplía la ley de memoria histórica, y no hay ni un jurista que se haya pronunciado al respecto, ni uno. Señora Atienza, dice usted que estas calles sí incumplían. Yo no sé quién le habrá asesorado, quién se lo habrá dicho. Yo, evidentemente, pues es una matización suya, usted dice que incumple, pues bueno, pues yo diré que cumple, otro dirá otra cosa. Pero en estos momentos no existe ningún informe jurídico que diga que hay un incumplimiento de la ley de memoria histórica. Y es más, señora Atienza, y le hago una matización, la historia es tanto el por qué se pone el nombre de la calle como el por qué se respeta el nombre de la calle en el año 1979. Es tanta historia una como la otra. Lo que pasa que, si queremos coger la parte negativa de cuando se puso el nombre, estupendo, por su parte. Desde luego, no la compartimos, ni yo, ni evidentemente el que ha sido alcalde de esta ciudad. Que, señor Muñoz, yo no le alabo. He leído textualmente lo que dijo el señor, o lo que escribió el señor Pérez Ráez. Y ha dicho usted que se había equivocado, que en vez de 23 se habían cambiado 29. Pues mire, mejor. Es decir, que profundizaron todavía más en aquel ayuntamiento democrático para hacer esos cambios. Y fíjese, dígame usted dónde está ese informe jurídico en todo el expediente, a ver si lo ha encontrado. Dígamelo usted.
y yo le voto a favor de que alguien jurídicamente me diga que se ha incumplido la ley de memoria histórica por parte de ese nombre. Porque además lo pedimos, y se lo vuelvo a decir. ¿Y usted qué hizo? Pasar el rodillo, pese a saber de la existencia. Lo sometió a votación y, como ya estaba todo acordado con algún grupo, con los otros grupos políticos y con los concejales no adscritos, pues evidentemente tiraron para adelante y pasaron de la opinión del Partido Popular. Si se lo he dicho anteriormente, y fíjese, la señora Cruz por lo menos es más valiente que usted, aunque usted la haya expulsado, porque claro, yo le escucho a usted hablar de democracia y hablar de corrupción, nosotros expulsamos cuando son imputados. Pero claro, es que usted los expulsa antes. Pero fíjese, resulta que la valiente es la expulsada, porque ella por lo menos ha dicho que este pleno lo puede cambiar porque le da la gana, que es lo que está haciendo. Pero no porque existe un informe técnico y jurídico. Ella hace una interpretación de la ley, pero ha sido valiente y lo ha dicho. Y dice, lo cambio porque quiero, porque estos tíos no tienen que tener el nombre de las calles de Leganés. Y me parece estupendo. Pues eso es un criterio, si eso es la democracia. Aquí la mayoría de este pleno va a decidir que se cambie el nombre de las calles. Pero no justifiquen que es por el cumplimiento de la ley. Eso es mentira. Mantenemos el voto en contra porque esto ha sido una falacia y una persecución sectaria. Gracias, señor Delgado. Sí, gracias, presidente. Muy, muy brevemente. En primer lugar, que conste en acta nuestra protesta formal para que no se haga, porque no se haga esa votación individualizada. No tiene ningún sentido este comportamiento por parte de Alcaldía. Es una cacicada absoluta y se ha podido comprobar a lo largo del debate, y que si hubiera habido una votación individualizada, el voto de Unión por Leganés no hubiera sido favorable precisamente al cambio de Muro Durán. Es decir, incluso hubiera sido un voto en contra. Como también adelantamos que si se propone la votación del cambio de las calles de los médicos, de los alcaldes que están ubicados en Arroyo Culebro, o los de los barrios de Las Batallas o de Ramiro de Maeztu, ya adelantamos y conste en acta que Unión por Leganés votará en contra. Señor Recuenco, mire usted a los ojos a las familias a las que se le van a cambiar las calles, mire a los ojos y dígale, se cambian porque el Partido Popular es un partido lleno de complejos y de miedos y que teniendo mayoría absoluta no ha cambiado la ley de memoria histórica. Porque esa es la única razón por la que se vayan a cambiar esos nombres de las calles. Porque el Partido Popular, teniendo 4 años de amplísima mayoría absoluta y estando en contra de esta ley, no ha tenido los bemoles suficientes para cambiarla. Así que hable usted con su partido y hable usted con sus mayores o hable usted consigo mismo. Ese es el motivo. Y yo lo que le reto, señor Recuenco, es que me diga usted a qué jurista o a qué historiador usted propuso para que se hiciera un informe. Muy sencillo, el jefe de la asesoría jurídica. No propuso usted ninguno. Enseñe el acta, enseñe usted el acta, señor Recuenco, en el que usted propusiera un historiador diferente al señor archivero de la ciudad y al cronista oficial de la villa. Y un jurista que usted encargara. Y se le dijo, yo he sido presente, la señora secretaria accidental, la señora Esther Ibáñez, lo dijo. ¿A quién proponen ustedes? Y yo comenté, efectivamente, digo, la Real Academia de la Jurisprudencia y la Legislación, que es un órgano que existe, parece ser que alguno por las risas, ya sabemos que la ignorancia es muy atrevida, pero es un órgano que existe, podía ser el que se pronunciara sobre los casos, podemos decir, más dudosos. Lo de los militares, insisto, Unión por Leganés ni ha hecho la ley, ni muchas veces ni está de acuerdo con ella, ni nada. Pero es que es bastante claro lo que dice el artículo 15 de esa ley. Se lo leo, señor Recuenco. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para retirar de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar. A lo mejor a usted le parece bien la sublevación militar, está en su derecho. Hay mucha gente que defiende el régimen de Franco, está en su derecho, pero lo que dice esta ley es que la sublevación militar y los que se sublevaron militarmente tienen que estar al margen de las calles. Y si esa ley no le gustaba al Partido Popular, o esa terminología no le gustaba al Partido Popular, o el Partido Popular exigía otras garantías para cambiar las calles, que lo hubieran hecho. 4 años para cambiarlo, 4 años han tenido el Partido Popular para cambiarlo. Y ahora vienen aquí al Pleno, pues eso, a intentar justificarse o proteger pues su parroquia de votantes o de simpatizantes, que están en su perfecto derecho, pero no les engañen, no les engañen. Usted no ha defendido fielmente esos derechos, porque usted podía haber exigido juristas en concreto, historiadores en concreto, haber hecho o apelado a todos los informes que usted hubiera querido en concreto, y no hizo ninguno. Usted nunca en ninguna reunión ha hablado de la pasionaria. Usted en ninguna reunión, es que
Hemos estado en todas esas comisiones y el Partido Popular prácticamente no ha abierto la boca. No ha dicho nada. Y ahora aquí en el Pleno, pues ante su público, pues quiere escenificar, no sabemos muy bien qué. Perfecto. Partido Popular, mayoría absoluta para cambiarla. Y ahora está en el Gobierno. Que la cambie. Todavía está a tiempo para que no se cambien las calles de esta ciudad. Que insisto, y vuelvo a nuestro primer argumento, para Unión por Leganés el cambio de las calles de la ciudad es prioridad menos 25.000. Menos 25.000. Ahora, si traen aquí al Pleno el debate sobre este o sobre otros muchos temas, pues de las ballenas del Ártico, de Venezuela, de Cuba, nos tenemos que pronunciar. ¿Qué prioridad para nosotros hablar de Cuba? Cero. Pero si se trae aquí el Pleno una moción, un grupo político, pues habrá que pronunciarse sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Irak o sobre las ballenas del Ártico. Pues se ha traído el tema de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica a nuestra ciudad en determinadas calles. Pues nos tenemos que pronunciar. Y con la norma en la mano y con lo que se ha establecido y con los documentos existentes, pues hemos tenido que pronunciarnos al respecto. Haga usted bien su trabajo, señores del Partido Popular, mírense a sí mismos qué no han hecho bien durante los años que han tenido mayoría absoluta y, si pueden, reconduzcan esta situación. Pero no echen la culpa al empedrado. Nada más, gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Atienza. Sí, algunos, por el mero hecho de meterse con el Partido Socialista, lo único que hacen es decir, ya han estado ustedes durante 10 años sin hacer nada, como si hubiésemos estado gobernando 10 años en esta ciudad, los últimos 10 años. Ojalá hubiésemos estado gobernando la ciudad durante los últimos 10 años. Pero, y también lo dije en la comisión, pero claro, debe de ser que ustedes solo recuerdan lo que interesa y no lo que menciona el Partido Socialista en dicha comisión. Cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica, se hicieron unos trabajos que incluso nos reunimos, o se reunieron en aquel momento los miembros del equipo de gobierno cuando gobernaba Rafael Gómez Montoya esta ciudad, con asociaciones, precisamente para estudiarlo, porque, como he dicho en mi primera intervención y defiendo, si ustedes leen el artículo que nos afecta, es subjetivo. Porque habla de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Y como dije en mi anterior intervención, en el año 77, precisamente a estas calles no se les cambió la denominación por su vinculación con la ciudad. Ahora bien, en 1977, señor Muñoz, no existía la Ley de Memoria Histórica. Ahora existe la Ley de Memoria Histórica y los que en aquel momento, por cierto, el señor José Luis Pérez Ráez en esa corporación creo que ni siquiera estaba. O sea que las acusaciones que usted hace, señor Muñoz, de que trataba de esconder algo, se le caen por el mero hecho de que no formaba parte de aquella corporación municipal. Entró en la de después, el señor Pérez Ráez, señor Muñoz. Así que deje usted de levantar falsos testimonios sobre personas y más sobre miembros del Partido Socialista. El señor José Luis Pérez Ráez tiene su criterio y es un criterio igual de válido que la decisión que ha tomado el Partido Socialista respecto de este asunto. Lo que nosotros no hacemos son purgas en nuestros partidos políticos, señor Muñoz. Nosotros respetamos la opinión de todos los militantes, señor Muñoz. Y es igualmente válida la opinión de José Luis Pérez Ráez como igualmente válida es la opinión que tiene en esta votación el Grupo Municipal Socialista, señor Muñoz. Pido un poco de respeto a las personas. Señor Recuenco, también se lo dije en la comisión técnica, podemos pedir tantos o cuantos informes queramos. Sí, informes jurídicos, los que queramos. Yo tengo muy claro que lo que estamos tomando aquí es una decisión política. Lo tengo clarísimo y lo dije en la comisión técnica. Al final, lo que tiene que hacer este pleno es una decisión política y decir, si a criterio de este ayuntamiento pleno se cumple, estas calles incumplen la Ley de Memoria Histórica, pero es una decisión política. Porque si algo me enseñaron cuando me enseñaron historia, es dos cosas. Primero, que siempre la escriben los que ganan. Y eso ha pasado en España. La historia la escriben los que ganan.
Y segundo, que hay actos, como puede ser una guerra, tan subjetivos que puedes encontrar un historiador que diga lo uno y otro historiador que diga lo contrario, y los dos basarse en documentación que les interesa, si es tan sencillo como obviar la que no les interesa, que es lo que ustedes están haciendo en esta votación, señor Recuenco. Ustedes quieren obviar la documentación que no les interesa. Hay un acta, por poner el polémico, o el único que parecía que generaba menos consenso en esa comisión técnica, que es la de capitán Moro Durán. Hay un acta de este pleno, cuando gobernaba Franco, que dice claramente que se le da la calle por mártir de la guerra, del alzamiento, en definitiva, por mártir. Eso es exaltar la guerra civil. Y precisamente por eso creo que es por lo que hay que cambiar la denominación de esa calle. Los generales, ambos, participaron en el alzamiento. Y se les dieron la calle, al general Aranda y al teniente general Munera, no solamente por ser vecinos de Leganés, sino por ser también destacados miembros que participaron en el alzamiento nacional. Y le voy a poner un ejemplo que seguro que usted y yo estaríamos de acuerdo. Sin nombres, para que nadie se sienta ofendido. Si encontráramos, porque también en la Guerra Civil sabemos que se hicieron estragos en ambos bandos, ¿verdad? O sea, no solamente hubo represalias por parte de los que se alzaron durante la guerra y después de la guerra, sino que también es conocido, y hay historiadores que así lo dicen, que hubo algunos que efectivamente también reprendieron dentro del bando republicano. Si uno de ellos hubiese nacido en Leganés y ahora decidiéramos ponerle nombre de la calle, seguramente que usted y yo estaríamos de acuerdo en precisamente no darle la calle, aunque sea vecino de Leganés, porque fue un asesino en su época, ¿verdad? Pues es exactamente igual. Estos señores apoyaron y se sublevaron contra el régimen establecido en aquel momento, que era la República Española. Y se les dieron la calle precisamente no solo por ser vecinos o por pasar parte de su vida en Leganés, sino por ser miembros destacados de ese alzamiento. Y por lo tanto, según la opinión, ya le digo, después de un amplio debate dentro del Partido Socialista, creemos que efectivamente estas calles no cumplen con la Ley de Memoria Histórica. Gracias. Un minuto, señor Muñoz, para cerrar el debate. Bueno, primero agradecer el tono del debate. No voy a contestar en esta última intervención a las cosas que se han dicho en la última ronda. Simplemente quería eso, agradecer el tono del debate y el voto favorable tanto de ULEG como del Partido Socialista, porque así lo han anunciado en sus intervenciones. Quiero decirle al señor Recuenco que no se escude usted, le voy a dar la vuelta, no se escude usted en supuestos informes jurídicos o históricos. Mire, usted estaba en esa comisión, lo que pasa es que no escuchaba, porque estaba buscando en Google la información que nos tenía que dar luego. Pero usted, no sé si lo escuchaba, pero lo que decíamos es, no nos importa tanto la vida de tanto de los militares, no nos importa la vida, sino el hecho de por qué fueron nombrados. Y hay un documento que es muy bueno para esto, y es el acta donde se le designa la calle. Y entonces, en las actas, en los cuatro casos, hace alusión, le voy a leer uno solo, el del capitán Moro Durán. Conviene sustituir, en armonía con nuestro glorioso alzamiento nacional y con el fin de perpetuar la memoria de los mártires de este pueblo y de aquellos otros que más gloriosamente se distinguen en nuestra pasada guerra de liberación. No sé a qué entiende, qué referencias cree que hacía el acta de aquel pleno con lo que acabo de leer. A lo mejor es que eran de, no sé. Pero vamos, yo creo que está más que justificado. No, estamos hablando de la calle Capitán Moro Durán. Y mire, aquí hay mucho mito, porque se hablan de reuniones que hemos solicitado las actas y no han aparecido nunca esas actas. No sé qué pasa en este ayuntamiento. Tampoco aparecían las actas en las que se designaban las calles hasta que fuimos a buscarlas nosotros, ¿eh? Le ganemos, porque aquí había muchas fuerzas trabajando en contra de este cambio de calles, porque lo del generalísimo todavía tiene su influencia en su partido. Pero mire, le voy a decir una cosa, señor Recuenco. Usted está jugando a escorarse excesivamente a la derecha. Usted aparece en este pleno como una persona de extrema derecha, pero le están comiendo la tostada a los señores de Ciudadanos.
Miren en Cataluña. O sea, ustedes, además de quedar como gente autoritaria y antidemocrática, están perdiendo absolutamente todos los votos. Y hay opciones, por la derecha también, que les están comiendo la tostada. Así que no se esfuerce en parecer un fascista, Recuenco. Si usted es más moderado de lo que aparenta, vuelva a ser una persona democrática. O inténtelo, que parezca que es usted democrático. No fuerce tanto el tono fascista esa que le sale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos también por el tono de las intervenciones y vamos a pasar a votar la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? 2. Queda aprobado. Pasamos al punto tercero del orden del día, que es la solicitud de inicio de trámites para la renovación del sello de reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia para Leganés. Tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, señor presidente. Buenos días. Como todos sabemos, el programa Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa de UNICEF que lo que hace es que tiene como objetivo vincular la Convención de los Derechos del Niño a las políticas locales. Leganés ya obtuvo su primer sello en 2001. A raíz de ahí lo hemos ido renovando cada vez que ha tocado. La última renovación cubría desde el 2014 al 2018, por lo tanto, toca renovarlo. Entendemos que cumplimos sobradamente con los requisitos y, además, contamos con un Consejo de Infancia y Adolescencia muy fuerte y, entonces, estimamos que debemos seguir adheridos a este programa. Y, como en la convocatoria, uno de los requisitos es que la propuesta pase por pleno, por eso la traemos hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención sobre esto? Señora Martínez. Bueno, esperen que coja un poco de aire, que me he emocionado con el punto anterior. Bueno, uno de los anexos en los que hace referencia, toda la documentación que tiene que presentar el Ayuntamiento de Leganés, bueno, pues nosotras creemos que es interesante que toda esta documentación, sobre todo, bueno, pues todas las actividades que ha venido haciendo el Ayuntamiento de Leganés, Consejo de la Infancia y demás, bueno, pues creemos o nos interesa que esta memoria de actividades que se tiene que presentar, bueno, pues que esté disponible tanto para el resto de concejales y concejalas de la corporación como para la ciudadanía en general. Es una memoria de actividades, bueno, es algo que lo tienen que presentar igualmente y, bueno, pues nos resultaría interesante que estuviera accesible esa memoria. Véase la página web municipal, si es que tienen a bien hacerlo accesible para todo el mundo, o en información hacia los concejales y concejalas de la corporación. Simplemente eso, votaremos a favor de esta propuesta. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí, señor Juárez. Muchas gracias, señor presidente. Desde el Partido Popular posiciona nuestro voto a favor. Ya tuvimos el honor de colaborar con UNICEF durante la anterior legislatura. Leganés es una ciudad consolidada en el arraigo con la infancia, así debe seguir siendo, y desde nuestro grupo vamos a seguir apoyando que se pueda trabajar con UNICEF. Gracias. Muchas gracias, señor López. Muchas gracias y feliz año, es la primera vez que hablo. Por parte de nuestro grupo municipal también vamos a votar a favor, aunque hay veces que los membretes quedan muy bien, y algunas veces no somos una ciudad tan amiga de la infancia como deberíamos serlo. En cualquier caso, vaya por delante nuestro voto favorable. Gracias. Muchas gracias. Podemos pasar a votar entonces directamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 abstenciones. Pasamos al punto siguiente, la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para solicitar al Pleno del Ayuntamiento de Leganés las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinos y acondicionar los barrios de Santos y Batallas. ¿Quién va a intervenir? Señor Recuenco. Gracias. Santos y Batallas son dos de los barrios que se enmarcan dentro de la zona centro del municipio y cuya configuración actual se remonta a los años 50 y 60 del siglo pasado. Su construcción se debió a la presión migratoria que sufrió el área metropolitana de Madrid, procediendo su población principalmente de Extremadura, Andalucía y de las dos Castillas. En la actualidad, en estos dos barrios viven más de 10.000 vecinos, siendo el 32% de la población mayor de 60 años.
La avanzada de la población, junto a que se trata de viviendas de 4 o 5 alturas, muchas de ellas sin ascensor, hace de la accesibilidad uno de los principales problemas a los que tienen que enfrentarse diariamente sus vecinos. Por ello, es necesario que el Ayuntamiento adopte medidas de impulso para la instalación de ascensores aprovechando la ordenanza fiscal de ascensores que fue promovida y aprobada por el Partido Popular la pasada legislatura. Otra de las principales quejas de los vecinos de estos dos barrios es la falta de limpieza. Papeleras llenas, contenedores amarillos llenos que no se recogen todos los días, contenedores de papel llenos, falta de bolsa de los expendedores de recogida de excrementos caninos, malos olores en el entorno de la Galería Sanabria y el alcantarillado, falta de personal de limpieza viaria para mantener limpio el barrio, etcétera, etcétera. Es necesario adoptar medidas que refuercen la limpieza. La falta de seguridad es otro de los problemas recurrentes, principalmente por el menudeo de droga en algunas calles y locales. Es necesario reforzar la presencia de la infrautilizada unidad canina en estos barrios con una finalidad disuasoria y preventiva. La crisis del pequeño comercio también ha llegado a este barrio, a estos barrios, y desde hace tiempo vemos como los pequeños comercios están cerrando y los locales no se vuelven a alquilar. Es necesario realizar actuaciones concretas para apoyar el pequeño comercio y, a su vez, dotar de más vida cotidiana a los barrios. Por otro lado, también es necesario estudiar la posibilidad que algunos locales comerciales que llevan años sin actividad puedan transformarse en viviendas. También es necesario realizar algunas actuaciones de mejora en sus calles y parques. Sin ánimo de ser exhaustivos, es necesario actuar en el pavimento de la avenida de Fuenlabrada, que se encuentra en mal estado, con numerosas fisuras y baches, pese a ser uno de los viales con más tránsito del municipio. El estado de abandono en el que se encuentran algunas plazas sobre el aparcamiento, como la situada en la calle de las Nieves o algunas situadas en el Parque Picasso. El estado en el que se encuentra el parque situado en la calle Salvaleón. La zona jardinada en la calle San Cristóbal, la zona situada entre la calle San Roque, San Mateo y calle de la Constitución. Por todo ello, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento que se adopten los siguientes acuerdos. Realizar un plan de recuperación de los dos barrios impulsando la instalación de ascensores y mejora de accesibilidad en algunos viales, reforzar la limpieza viaria y la reposición de las papeleras que faltan, aumentar la periodicidad de recogida de los contenedores de papel, mejorar la seguridad promoviendo las actuaciones de la unidad canina con la finalidad de reducir el menudeo de droga, realizar un plan de activación comercial que impulse el pequeño comercio, estudiar la posibilidad que los locales vacíos puedan transformarse en viviendas, actuar sobre calles y plazas deterioradas elaborando un plan de actuación y cuyas primeras actuaciones debieran abordar el reasfaltado de la avenida Fuenlabrada y arreglo de las plazas sobre los garajes del Parque Picasso y la calle Las Nieves y zona situada entre las calles San Mateo, San Roque y Constitución. Y de momento, nada más. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Comienza el señor Bardé. Buenos días. Bueno, nos encontramos un pleno más con una moción del PP hablando de barrios y calles. En ese proceso que tiene el PP de pasar, de intentar pasar de gobierno irresponsable a autodenominada oposición responsable, en la que, por lo menos para mí, no da el pego. Porque parece que, bueno, o sea, solo han tenido tiempo para preocuparse por los vecinos y vecinas de todos estos barrios que vienen citando cada pleno, ahora que están en la oposición y no cuando gobernaban, que parece que en ese momento, pues no sé qué les impedía trabajar por estos vecinos y vecinas. Llama la atención la reclamación sobre los ascensores. Que hace unos meses las asociaciones vecinales de San Nicasio y Centro denunciaron además esta situación y trajeron una moción aquí al Pleno, en la que además daban varios datos. La última convocatoria de subvenciones para rehabilitación fue en el 2010 y todavía faltaban, esto era fecha de junio, todavía faltaban por pagar a comunidades muchas de las ayudas convocadas de las convocatorias de 2009 y 2010. Esto implica que tuvieron 4 años para paliar esta situación con subvenciones, que con convocatorias que ya se habían ejercido y que ustedes pues no soltaron, digamos, el dinero. Y no convocaron nuevas, no hicieron nuevas convocatorias de subvenciones. Por lo cual, ahí es donde pudieron demostrar su interés en estos barrios y en esa problemática. Pero es que, además, recientemente las asociaciones vecinales presentaron alegaciones a una modificación presupuestaria para paliar esta situación de emergencia que sufren especialmente los mayores de nuestra ciudad y ustedes votaron en contra. Ustedes votaron en contra de esas alegaciones. Esto ya les delegitima. Pero hablando, además, de varias de las propuestas que hacen aquí, me llama especialmente la atención el tema de la reactivación del comercio local.
ya que ustedes pretenden reactivar el comercio local de estos barrios acabando con los locales comerciales, convirtiéndolos, metiendo entre medias esta moción que vienen ustedes arrastrando de convertir los locales comerciales en vivienda, que entiendo que puede ser un negocio para ciertas personas, pero eso no es lo que va a mejorar la situación de los comercios en los barrios. Eso lo harían otra serie de propuestas que no vayan en contra del pequeño comercio local, como dejar de promocionar esos grandes centros comerciales y supermercados, que son los que ahogan al pequeño comercio. Pero, desde luego, acabar con la oferta de locales no es una ayuda al pequeño comercio. No lo veo así. En todo caso, podría hacer que los alquileres subieran, y no creo que precisamente los comerciantes de Leganés se quejen de unos alquileres excesivamente bajos. No es el caso. Pero parece que, bueno, que este es el punto que realmente les interesa. ¿Qué es eso? Nos lo traen en formato moción, ya no lo meten en formato de un punto en esta moción. Efectivamente, lo que necesitan estos barrios es la rehabilitación de las viviendas, convertirlas en que tengan unas condiciones dignas y no que haya más vivienda. Eso no es lo que va a mejorar la situación de estos barrios. Pues ustedes no tienen ninguna legitimidad para venir ahora pidiendo lo que se han negado a hacer cuando gobernaban y lo que incluso han votado en contra aquí en este pleno. Por ello, votaremos en contra de esta moción. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Egea, ¿no? Señor Egea. Bueno, ciudadanos leganés, pues consideramos prioritario la reconstrucción continua de la ciudad para adaptar a los ratios de modernidad y eficacia que demandan las necesidades vecinales. Por lo anteriormente dicho, Ciudadanos considera necesario que los continuos constantes procesos para la humanización y de sectores como los vecinos de los barrios de Santos y Solagua. Nuestro voto será a favor. Gracias. Señora Martínez. Bueno, pues voy a empezar diciendo que, hombre, el barrio, este barrio que es en el que yo vivo, está exactamente igual que cuando ustedes gobernaban. Está exactamente igual que cuando ustedes gobernaban. Ni mejoras, ni ahora todas las propuestas que ustedes vienen a decir que necesita hacer el gobierno del Partido Socialista. Es que ustedes cuando gobernaron tampoco hicieron nada y mi barrio sigue exactamente igual. Y una cosa quiero enfatizar en cuanto… Señor Recuenco, que quiero que me oiga lo que le voy a decir. Por favor, atienda. No estigmaticen a los barrios. Dejen de estigmatizar a los barrios con el menudeo de droga. Vale, ya. Lo hicieron con La Fortuna y lo quieren hacer ahora con Santos y con Batallas. Basta ya de estigmatizar a los barrios de Leganés, que la gente que vive en ellos no tiene esa sensación, señor Recuenco. Y para hacer esto, no hace falta traer una moción al Pleno donde se hable explícitamente de la estigmatización de determinados barrios. Señor Recuenco, vale ya de hacer esta estigmatización a determinados barrios de Leganés que ya bastante marcados están por la pobreza y hagan propuestas un poquito más constructivas para el barrio. Hace falta una rehabilitación integral de estos barrios y hace falta además que aquellas ayudas prometidas para los ascensores, bueno, pues se hubieran puesto en marcha, no se hubiera tenido todo en un cajón, no se hubiera tenido todo, bueno, pues paralizado para ahora sacarse una foto con una moción muy bonita de rehabilitación de barrios. Mire, señor Recuenco, a mí me hubiera gustado muchísimo más que ustedes, en lugar de traer mociones tipo esta, se encargaran un poco de estudiar cuál es la situación del barrio. Y es que asusta, por ejemplo, buscar alquiler dentro de barrios pobres que están sumidos en una burbuja del alquiler con precios realmente astronómicos que impiden la emancipación tanto de jóvenes como de familias que necesitan soluciones habitacionales. A mí me parece que, aparte de la rehabilitación de los barrios y de mejorar la accesibilidad de las personas mayores de 65 años, también deberían preocuparse un poco y no especular dentro de este mercado de la burbuja con promociones de locales vacíos para viviendas. ¿Usted sabe cómo está ahora mismo el precio del alquiler de una vivienda en el barrio de Batallas o Santos? Es que no baja de 700 euros, barrio de gente trabajadora. Y esto impide, como bien he dicho antes, que, bueno, las personas jóvenes
tengan opción de emanciparse o siquiera familias tengan acceso a una vivienda medianamente digna. Señor Recuenco, dejen de hacer mociones de postureo, dejen de estigmatizar a los barrios. Si realmente se hubieran querido encargar de un barrio como Batallas y Santos, hubieran hecho algo, pero no hicieron absolutamente nada cuando ustedes gobernaron. Sigue igual de sucio, los contenedores están llenos de basura, no se recogen, hay ratas, que luego dirán tanto el señor alcalde como el señor Atienza que ni hay ratas, ni hay basura fuera de los contenedores, pero según salimos del último pleno del pasado año, 4 fotos de recorrido hacia mi casa publicamos, 4 fotos con los contenedores hasta arriba. Y por las alcantarillas también suenan ratas, que parece mentira que todavía se pongan entredicho a la palabra de los vecinos y de las vecinas. Con la recogida de la hoja en la Plaza de la Constitución ha habido bastantes problemas, porque el adoquinado de esa plaza junto a las hojas que no se han recogido durante más de una semana ha hecho que haya auténticas montañas de hojas para la gente que pasea normalmente por estas calles, por no hablar de la falta de limpieza en las zonas verdes. Y es una auténtica pena que gracias a la gestión del Partido Popular y a la que se siente tan a gusto el Partido Socialista, el barrio esté como está. Señor Recuenco, haberse puesto a hacer los deberes antes y no traiga mociones, que luego seguro que le queda muy bien en un programa electoral, que se lo digo a los vecinos y a las vecinas, ustedes no van a cumplir. Gracias, señor López. Pues bienvenido al barrio de Los Santos y al barrio de Las Batallas. 37 años lleva uno viviendo ahí y lógicamente, yo coincido con usted, diría que al 100% en el diagnóstico que ha hecho del barrio. La moción está bien queda que suelen hacer ustedes, pues es verdad, analiza bastante bien cuáles son los problemas del barrio. Lo que pasa es que cuando, bueno, pues uno hace un análisis, espera que cuando ha sido gobierno, pues ponga también las medidas para paliarlas. Porque en el tiempo que han estado ustedes, solo han hecho 2 cosas. Y creo que se han acabado en esta legislatura, si no recuerdo mal. Una es la travesía del CID, la zona de interbloqueo de la travesía del CID. Y la otra cosa que hicieron ustedes fue poner las islas contenedores, que la pusieron en toda la Avenida de la Mancha, la pusieron en diversas zonas de Santos y diversas zonas de Batallas. Claro, el hecho de haber perdido por su culpa los 5 millones del Prisma, pues a lo mejor también lo que hace es que el barrio de Los Santos, el barrio de Las Batallas, pues no se haya podido mejorar. Esa incompetencia de su gobierno, de su gestión, y perder 5 millones que precisamente se podrían haber destinado a estos barrios, pues es lo que hace que sigamos así. Porque las últimas actuaciones serias que se hicieron en ese barrio, y me dará razón el señor Atienza o quien hable, fue el plan Estrena y el plan Prisma. ¿Se acuerda usted que se trataron aceras, se trataron el plan de Zapatero, el plan ZP? Aceras, jardines, etcétera, etcétera. Eso fue en las últimas actuaciones serias. Pero claro, usted habla aquí de la avenida Fuenlabrada. Es que en este pueblo no hemos hecho un plan de asfaltado desde el año 2010, precisamente en uno de esos, el segundo plan que se hizo. El año 2010 fue la última vez que se hizo un asfaltado en esta ciudad. Por tanto, yo coincido con usted en cómo está la avenida de Fuenlabrada. Coincido con usted en cómo están los aparcamientos, pero lo que no puedo coincidir es que ustedes han estado 4 años y solo han hecho esas 2 actuaciones, porque el barrio no ha cambiado nada, los barrios no han cambiado nada estando ustedes. Sigue igual de sucio, los contenedores en la misma situación que está, las zonas interbloques, hay árboles que llevan años sin podarse, con ustedes y ahora mismo con el Partido Socialista, y eso es lo que nos encontramos. Le ha faltado a usted hablar de las ratas, le ha faltado a usted hablar de las viviendas ocupas, porque es verdad que tenemos un problema en el barrio, hay cierto miedo porque se están ocupando viviendas, sea por la política de viviendas que hay o no, pero es la realidad, hay ocupación de viviendas en estos barrios. Pero, señor Recuenco, a mí, ya que usted fue concejal de urbanismo, de hecho lo sigue siendo, concejal de urbanismo de este ayuntamiento, pues, oiga, yo me voy a centrar en 2 cosas que usted paró. Me habla
de la instalación de ascensores cuando fue usted el que se negó a dar un solo céntimo para instalar ascensores. Y es que eso fue usted el que lo paralizó. Y ahora me viene aquí con un punto en el que dice plan de recuperación de dos barrios impulsando la instalación de ascensores. Pero si es que usted gobernó y usted paralizó precisamente la instalación de ascensores. Y me habla usted de los locales vacíos, cuando este grupo municipal, aunque ya hablaremos, no creo que lleguemos, pero bueno, si hablamos de la transformación de locales comerciales en viviendas, este grupo municipal lo recoge en su programa electoral y lo ha defendido. ¿Por qué usted no cambió la ordenanza para que se pudiera dar estas circunstancias? Porque allí tenemos locales comerciales que desde el año 2008, el año 2009, en cuanto comenzó la crisis económica, es que están cerrados. Esos locales ya llevan más de 10 años cerrados. Y yo ahí discrepo con usted, señor Barbé, porque esos locales no se van a recuperar. Muchos de esos locales lo que están haciendo son jóvenes utilizarlos, pues como esas bajeras que hemos hablado alguna vez, para, bueno, pues sus actividades, ¿no? Como jóvenes se reúnen allí, pues se sientan, supongo que beberán, tal, 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 lo que sea, lo que hagan los jóvenes dentro. Entonces, a mí me chirría que el señor Recuenco hable. Lo han definido muy bien. Usted ha pasado de un gobierno irresponsable a una oposición responsable. Mociones bien queda, mociones en las que usted ahora pues cogerá su papelito, empezará a buzonear y qué bien el Partido Popular. Pero es que ustedes tuvieron 4 años y solo 2 actuaciones. El barrio está prácticamente igual, si exceptuamos esas actuaciones que he dicho antes, que los últimos 20 años no ha cambiado nada de esos barrios. Y es así. Por tanto, por nuestra parte, ¿quién se va a negar a lo que piden ustedes aquí? Pues va a tener el voto a favor, por supuesto que sí. ¿Quién se va a negar a que se haya actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de vida de vecinos y acondicionar los barrios de Santos y Batallas? Pero hay que señalarle que ustedes estuvieron aquí 4 años y en 4 años 2 míseras actuaciones. Y el barrio no fue a mejor con ustedes. Fue a peor en tema de limpieza, en tema de medio ambiente, en tema de poda, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias, señor Baratinza. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver. Empezamos diciendo que el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta iniciativa presentada por el Partido Popular. A pesar de que vayamos a votar a favor, a nosotros también nos ha chocado mucho el texto de la moción. Habla usted de la ordenanza fiscal de ascensores, cuando usted y su delegación fue incapaz durante 4 años ni tan siquiera de pagar las subvenciones que hasta el año 2010 fueron aprobadas por gobiernos de Partido Socialista y de Izquierda Unida. Está bien. Si efectivamente nosotros lo dejamos claro. Primera tarea que tenemos y que estamos prácticamente finalizando, pagar las subvenciones que se adeudan. Y la segunda tarea, que también ha anunciado el alcalde en este pleno, es estudiar cuál puede ser el esfuerzo económico que pueda hacer este ayuntamiento para volver a conceder subvenciones para la construcción de ascensores. Porque esto es, pues como casi todas las leyes que aprueba el Partido Popular aquí, ordenanzas, leyes en el Congreso de los Diputados, si los textos pueden quedar muy bonitos, pero si no hay dotación económica, ¿para qué sirven los textos? Y un ejemplo lo hemos tenido en el punto de antes, la ley de memoria histórica. Claro que ustedes tuvieron esa oportunidad con mayoría absoluta, como les ha dicho el señor Delgado, de poder anular la ley de memoria histórica, pero ustedes hicieron algo mucho más práctico, que es no dotar económicamente a la citada ley. ¿Para qué derogarla? Pues su ordenanza de ascensores, para lo único que sirve es para regular cómo se hacen los ascensores. Pero si no hay ayudas económicas, como usted mismo reconoce en su moción, personas con bajo poder adquisitivo, mayores de 60 años en un amplio porcentaje, dudo mucho que puedan tener capacidad económica para poder arreglar los citados ascensores. Las demás críticas, hombre, efectivamente, a lo mejor no están igual de limpia el barrio de los Santos que en el año 2010.
Pero si quiere le cuento la diferencia, y esta discusión ya la tuve en la anterior legislatura con el señor Alonso. En el 2010, el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Leganés estaba organizado por lotes, donde se agrupaban barrios, pero había varios lotes. La decisión del Partido Popular fue otorgar prácticamente en un solo contrato toda la ciudad de Leganés. Quizás hay que hacer caso a las abuelas cuando nos dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Quizás sea ese uno de los problemas que tengamos, cuyo único culpable son ustedes, el Partido Popular, porque mira que le insistimos al señor Alonso que lo viera antes de la adjudicación, que viera cuáles eran los beneficios de tener precisamente ese servicio en diferentes contratos, por cierto, tal y como hizo la señora Botella en el Ayuntamiento de Madrid, que aquí no está nada inventado, que la señora Botella en el Ayuntamiento de Madrid hizo justo lo contrario que ustedes hicieron en el Ayuntamiento de Leganés, precisamente porque favorecer la competencia lo que hace es que se preste mejor el servicio. Respecto de los otros asuntos, efectivamente, yo creo que no solamente habría que tomarlos de manera localizada en este barrio, sino de manera global, y así se está haciendo por parte de mis compañeros. Por lo tanto, terminar como empecé, diciendo que el Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta iniciativa. Gracias, señor Recuenco. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Gracias. Pues, hombre, me congratula que salga por mayoría, porque la verdad es que, por ejemplo, de la intervención del señor Barbé, que directamente dice no la apruebo, no la había apoyado porque no está usted legitimado, pues, hombre, pues la verdad es que es muy parco en cuanto a la justificación, ¿no? Pues yo creo que si algo parece que les cabrea bastante a todos los concejales de los diferentes grupos políticos, las distintas mociones que presentamos por barrios. Y claro, pues al final, oye, aparte de las ideológicas y de las grandes infraestructuras y de las grandes actuaciones que hay que llevar en Leganés, pues también hay que percatarse en actuaciones concretas municipales. Y fíjense que aquí hay dos personas que incluso viven en el mismo barrio, por lo que han manifestado ellas, o que llevan mucho tiempo viviendo en ellas, y han entrado en contradicción entre ellas. Una, la señora Martínez, ha dicho que no se había hecho absolutamente nada en el barrio, y el señor López dice, y se han hecho dos cosas. Dice, la actuación en la calle del Cid y el soterramiento de los contenedores. O sea, entre ellos mismos entran en contradicción. Yo le diría, señor López, que incluso una tercera. Funcionaba la unidad canina, que ha dejado también de funcionar. Y, señora Martínez, no se trata de estigmatizar a ningún barrio, se trata de contar una realidad. Y en el barrio de Santos y Batallas existe también menudeo de drogas y, por tanto, se trata de combatirlo. Porque esa inseguridad existe en el barrio. Fíjese lo que le ha dicho el señor López, una persona que también vive. Vamos a aceptarlo, la realidad. Tenemos esas circunstancias en el barrio y vamos a actuar. En cuanto al tema de la rehabilitación, pues vamos a ver, tienen razón en que hay que hacer una rehabilitación, y durante la pasada legislatura, por eso lo proponemos aquí, lo que pasa es que no sé qué hace el Gobierno, que lo tiene escondido, señora Atienza, se iniciaron unos trabajos de rehabilitación de las necesidades y de lo que estaba demandando el barrio. Se hizo un trabajo sociológico ahí en el barrio, sabiendo las distintas cuestiones que estaban demandando los vecinos del barrio, con independencia de la instalación de ascensores. Porque claro, la señora Atienza dice, nosotros aprobamos las subvenciones. Claro, si lo que no dejaron fue el dinero. Si lo que no dejaron fue el dinero. Por eso cuando llegó el Partido Popular, redujo deuda y dejó estas cuentas saneadas. Porque cuando nosotros llegamos en el 2011, estaba sin pagar 2010, 2009... y algunas todavía del 2008. Es más, le había dicho a la gente que se presentasen a las subvenciones del año 2011 el Partido Socialista, y no estaban aprobadas ni las bases para poder otorgar ese tipo de subvenciones. Hombre, una vez que se sanean las cuentas, pues evidentemente se cumple con esas obligaciones. Y me congratula que lo hagan, y se lo reconozco. Ustedes han pagado aquellas subvenciones de aquella fecha, pero de igual manera les agradecería que tuviesen el detalle, porque claro, vienen a criticar, dice, se limpia peor el barrio por culpa suya. Mentira, porque lo primero,
Mírese usted bien el contrato, porque creo que Santos y Batallas al menos debería limpiarlo personal municipal. Y si no es así, algo están haciendo mal, así que espero que se haya equivocado. O sea, porque eso no entraba en el contrato. Si es personal de una contrata, evidentemente no debería ser. Están haciendo algo mal. Debería ser el personal municipal el que actuase, porque quiere decir que están retrayendo esos servicios de otro sitio. Y parece usted que critica y tiene la manía de criticar la actuación y la unificación de contratos. Eso significa optimizar los recursos. Optimizar los recursos que a ustedes les han permitido, en este caso que están en el Gobierno, tener 3 millones de euros más para poder hacer actuaciones y hacer modificaciones presupuestarias, que si no fuese así, se dirían directamente lo que es al mantenimiento y a la limpieza. Lo que ocurre es que tienen que hacer sus funciones, señora Atienza, perseguir a esas empresas que están prestando los servicios y que hagan bien el trabajo. Tan sencillo como eso. Pero de verdad, llevan ya camino de 3 años gobernando esta ciudad y tenemos una ciudad más sucia, ya que ha sacado usted el tema de la suciedad. Pero que con esta moción, de verdad, lo que tenemos que entender, y yo creo que es la voluntad de todas las formaciones políticas, el mejorar los distintos barrios. Pero no solo de boquilla, y lo digo, esto es de boquilla. Pero cuando haya que traer los recursos económicos, estoy convencido que la señora Martínez y el señor López van a levantar la mano para destinar los recursos económicos para mejorar el barrio de Santos y Batalla. Porque, hombre, el señor Barbé diciendo que no estamos legitimados, pues ya tengo claro que solamente por el hecho de no estar legitimados a cualquier cosa, pues van a votar que no, que traiga el Partido Popular. Gracias. Intervenciones. ¿O podemos pasar a votar? Bueno, lo quiera. Señor Barbé, venga. Vale, muy, muy breve. Le digo que no están legitimados porque, claro, esto... Usted se ha definido como trabajo sociológico lo que hicieron en sus 4 años de legislatura. Sí, sí. Trabajo sociológico, han dicho. Sí, bueno. Usted lo que hicieron es, y lo ha explicado, él ha explicado sus motivos de por qué no lo hicieron, es no dar un euro a la rehabilitación de estos edificios de las comunidades de vecinos que reclamaban estas sumas, que para eso habían participado en la convocatoria y no lo hicieron. Ustedes con este tipo de mociones lo que intentan siempre es blanquear, o sea, pues eso, lo típico que hacen estos partidos del régimen de siempre vender una idea, decorar el programa electoral, ahora cuando están en la oposición, decir que si ustedes gobernaran harían muchas cosas, pero el problema es que aquí ya hemos comprobado lo que hacen ustedes cuando gobiernan. Entonces, yo no estoy dispuesto a blanquearles a ustedes su discurso. Sabemos cuáles son las políticas del PP, que es no hacer nada y dejar de lado a los vecinos y vecinas. Esa es su política. Y ahora ustedes pueden decir lo contrario, pueden decir que no. Que, bueno, a lo mejor es que se les olvidó, ¿no? En 4 años se les olvidó hacer nada por los vecinos. Pero no se les olvidó, es su política. Es su política. Y por eso estoy en contra de que ustedes ahora vengan aquí a mentir. Porque eso es mentir. Cuando ustedes dicen una cosa pero hacen otra, eso es engañar a la gente. ¿Entiende por qué le digo que está usted deslegitimado? Porque ustedes han engañado a los vecinos y vecinas de Leganés. Y, por suerte, no caerá la breva de verles otra vez en funcionamiento dentro de un gobierno, volviendo a demostrar cuál es su talante, el de decir una cosa y hacer la contraria. Gracias. ¿Más intervenciones? ¿No? Sí, señora Martínez. Nada, va a ser muy breve. Señor Recuenco, aceptar la realidad no es aceptar que usted venga aquí a estigmatizar a un barrio. Eso no es aceptar la realidad. Aceptar la realidad es aceptar, como ya le ha dicho antes el señor Atienza, que a lo mejor hay que ver el estado de la ciudad desde un punto de vista global y no estigmatizar a barrios en concreto. Porque, ya le digo, mi barrio en concreto, barrio formado por personas trabajadoras, aquello por la que se la estigmatiza o se le lleva estigmatizando durante muchos años, que es precisamente por lo que el Partido Popular viene a decir aquí de determinados barrios, como ya he dicho anteriormente, también de La Fortuna, también San Nicasio y ahora le toca a Los Santos,
existe una realidad en todo Leganés y a lo mejor hay que tratarla de manera integral, no estigmatizando a determinados barrios. Y con esto también entro dentro del litigio o dentro del debate que se puede formar de los pisos ocupados. Es que precisamente por lo que decía anteriormente, como no hay una política de vivienda social en este municipio, precisamente muchas familias sin recursos se ven abocadas precisamente a tener que dar la patada en la puerta y a tener que ocupar viviendas vacías. Efectivamente, hay muchos casos dentro de los barrios, pero también hay que ver quiénes dan la patada en la puerta. Y dan la patada en la puerta familias que no pueden vivir en condiciones dignas en una casa porque no tienen recursos económicos, porque la crisis económica sigue vigente y sobre todo en barrios obreros, barrios de trabajadores y trabajadoras como son Los Santos y Batallas. Y es que a lo mejor hay que abordarlo de una manera integral y abordar de una manera más social qué es lo que está pasando con las viviendas en Leganés. Si usted ha escuchado, como bien le ha dicho antes al señor Barbé, que sí que han realizado alguna que otra acción dentro del barrio, creo que usted no ha escuchado cuando hemos dicho que el barrio sigue igual que cuando ustedes gobernaban, que el barrio no ha tenido mejoras ni cuando ustedes han gobernado ni cuando está gobernando el Partido Socialista. Y que a lo mejor este tipo de mociones quedan muy bien dentro de un tuit, dentro de un panfleto, que a lo mejor luego reparten por el barrio, como ya han hecho en otras ocasiones, pero que no van a engañar a la gente, porque cuando ustedes han gobernado han hecho lo mismo que está haciendo en este momento el Partido Socialista por mejorar, y es absolutamente nada. No van a engañar a la ciudadanía, y lo tenemos muy claro. Por eso le pido, señor Recuenco, deje de estimar a barrios y traiga propuestas un poquito más integrales para los problemas de todos y todas las ciudadanas de Leganés. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor López. Lo más breve posible. Como he dicho al principio, yo puedo coincidir en el diagnóstico, pero lo que está muy bien lo que se ha dicho en el papel, pero la realidad es que fueron 4 años por su parte, que salvo esas dos actuaciones que le he dicho, perdidos. Por supuesto, en todo lo que se hizo aquí, podríamos hablar de los jardines de Fray Melchorcano, podríamos hablar de las escaleras de San Carlos Borromeo, de la zona situada entre la calle San Antonio de Padua, San Mateo, calle de la Constitución, que es realmente, digamos que es el trozo que ni ese plan Zapatero llegó a tocar. O sea, realmente esa zona es donde más urgente quizá necesite, por lo menos el barrio de Los Santos, en actuar. Calle San Jorge, San Andrés, San Ignacio, etcétera, etcétera. Pero sí me quería centrar en una de las cosas que ha dicho el señor Atienza, es en el tema de los ascensores. No sé si hablaremos en el siguiente punto. Si nos fijamos en la pirámide de población que tenemos, y lo mollar de la población es esa edad que va de los 35 a los 50 años en Leganés, nos damos cuenta de que en apenas 20 años, si ahora mismo tenemos una situación problemática con el tema de los ascensores, en muy poquito tiempo ese problema se va a agravar aún más. Y estos barrios que necesitan imperiosamente ascensores, el ayuntamiento tiene que dar respuesta. Está muy bien que digamos, no, el alcalde tiene. Nosotros hemos defendido por activa y por pasiva el tema de que el ayuntamiento, igual que se hace en la Comunidad de Madrid, financie esos ascensores, porque los ascensores no se pueden convertir en discusiones entre vecinos como se está pasando. Temas judiciales, discusiones, peleas por la instalación de un ascensor, porque hay que o ponerlo por fuera o deshacer las escaleras, y eso tenemos que hacerlo. Y más, y aquí de nuevo le digo al señor Recuenco, cuando hablamos de las ITES, que en Leganés no son obligatorias, o que el ayuntamiento no se ha puesto a ayudar a financiar esas ITES a esos edificios, vuelvo a los ascensores cuando digo que sabe que una de las cosas que pide la Comunidad de Madrid es que precisamente un edificio haya pasado esa ITE para poder acogerse a la subvención. Por tanto, pongo sobre la mesa el debate urgente del tema de las ITES y del tema de los ascensores. Quería meterlo aquí en el tema de Los Santos porque yo creo que estos barrios
como pueden ser también las vírgenes, o como pueden ser descubridores, o pueden ser escritores, o pueden ser otros tantos barrios, necesita que nos pongamos a trabajar y que el ayuntamiento trabaje precisamente en ese plan de ascensores que nosotros, sea en el debate del estado de la ciudad, o sea por mociones, o sea en programa electoral, pedimos por activa y por pasiva. Y pedimos un presupuesto, por favor, señor Atienza, de nuevo, un presupuesto donde se recoja de nuevo esas subvenciones, pero no el presupuesto que tenemos actualmente del Partido Popular, que todos sabemos lo que dice el Partido Popular, que es quitar las subvenciones de los ascensores. Por tanto, está muy bien lo que se pone en los papeles, pero queremos hechos. Y los hechos fue que cuando ustedes estuvieron gobernando, en el barrio de Los Santos, el barrio de las Batallas, nada, o sea, sigue prácticamente igual desde el año 2010... Y ahora, pues bueno, que queda muy bien que lo ponga aquí usted un papel. Ya tienen ustedes aprobada la moción para que puedan buzonearla por los dos barrios. Muchas gracias. Señora Tienza. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor López, lo único que los 20 concejales de la oposición están de acuerdo es que no va a haber presupuesto, porque ustedes no van a votar nunca ninguna propuesta que parta del equipo de gobierno. No lo van a hacer. Si ya han tenido dos oportunidades con dos borradores y han demostrado que no tienen ninguna intención. Y forma parte de su política de desgaste, sin darse cuenta que su política de desgaste lo que está haciendo es desgastando la ciudad. Pero bueno, de ese tema me imagino que hablaremos en el punto en el que el Partido Popular pide mi cese. De todas maneras, de lo que estoy convencido de sus palabras, señor López, es que lo que sí va a hacer este equipo de gobierno después de los pasos que le he dicho, es decir, primero pagaremos y cuando terminemos de pagar veremos qué esfuerzo económico puede hacer este ayuntamiento, porque le recuerdo que este dinero es de transferencias, es decir, son gastos extraordinarios y por lo tanto ha de ser financiados con ingresos extraordinarios para buscar el equilibrio presupuestario. Estoy convencidísimo de que la herramienta que sí va a utilizar este equipo de gobierno, que es la modificación presupuestaria, va a contar con su voto favorable, porque aquí lo está diciendo. Y como estoy convencido, pues no tendremos ningún problema. No tendremos ningún problema para aprobar esa modificación presupuestaria. Ninguno. Pero bueno, ya veremos qué ocurre cuando tengamos que hacer ese esfuerzo económico y cuál es la votación. Seguro que encuentran una excusa para abstenerse o votar en contra. Convencido estoy, señor López. Señor Recuenco, yo no he dicho que la ciudad esté más sucia que cuando ustedes gobernaban. No lo he dicho. He dicho que los problemas quizás nos estén surgiendo precisamente por esa decisión que tomó el Partido Popular. Porque fíjese usted, si está controlada esta empresa, que con el mismo personal, cuando antes controlábamos 5 contratas, ahora se controla una sola. Muchísimo más controlada. El problema es que antes se sabía cuántos recursos había para el barrio de Los Santos y de las Batallas. Ahora no se sabe cuántos, porque los recursos son para toda la ciudad de Leganés. Entonces, cuando uno difumina, hace que parezca menos control, pero no es eso. Es decir, igual que usted, el señor López ha mencionado el plan Estrena. Cuando uno entra a gobernar, tiene muy clara cuáles son sus prioridades según el análisis que ha hecho con previo a la ciudad. Mira, cuando nosotros hemos entrado a gobernar, teníamos muy claro que nuestras prioridades en inversiones eran colegios, polideportivos, centros de mayores y centros culturales, por ese orden. Lo teníamos clarísimo. Cuando el señor Gómez Montoya entró a gobernar, tenía clarísimo que su prioridad era mejorar las zonas interbloques. De ahí el plan Estrena. Lo tenía clarísimo. Cuando ustedes entraron a gobernar, el silencio es la mejor respuesta. Porque no lo tenían claro. No tenían claro dónde hacer su esfuerzo inversor. No lo tenían claro. Y las ciudades como estas necesitan precisamente analizar primero dónde se necesita, porque los recursos son escasos. No tenemos dinero para hacer planes Estrena, para arreglar los colegios, para arreglar los polideportivos, salvo que lo que se pretenda sea sangrar al vecino a través, por ejemplo, de una herramienta que nada más se ha usado en este municipio una sola vez, como son las contribuciones especiales. Claro. Es decir, nosotros teníamos muy claro en aquella época que había que mejorar las zonas interbloques, porque mejoraba tres aspectos, no era para poner más bonitas las calles, porque mejoraba la limpieza, porque mejoraba la seguridad y porque mejoraba también el tránsito peatonal.
no era para poner más bonita la ciudad de Leganés, sino porque buscábamos esos tres objetivos. Y en el barrio de Los Santos se pudieron hacer las actuaciones que se hicieron porque hay zonas, había zonas en aquel momento en Leganés, quizás más degradadas que el barrio de Los Santos y de Las Batallas. Una le dejamos presupuestada, que no es de este barrio, pero se la voy a recordar. Una le dejamos presupuestada y pendiente. Una. De una zona mucho peor que Los Santos y Las Batallas. Búsquela, que seguro que la encuentra cerca. Muchas gracias. Un minuto, señor Recuenco, para cerrar el debate. Sí, brevemente. Señor Barbé y señora Martínez, la verdad es que cuando yo les escucho hablar de engañar, pues bueno, hombre, Ciudadanos todavía tiene el margen de la duda porque no están en el poder, todavía no han tocado poder y todavía tienen ese margen de la duda, o incluso ULEG tiene ese margen de la duda, ¿no? Pero, hombre, que Podemos me hable de engañar a la gente, pues hombre, quiero ver dónde están todas esas soluciones habitacionales que prometieron en su día la señora Colau y la señora Carmena, por poner un ejemplo. Pero si quiere hablar de manera no tan particular de un barrio y luego hablamos de un tema integral desde la vivienda social, ya verá, se va a sorprender, señora Martínez, cuando vea usted que está muy cerca de las políticas practicadas por el Partido Popular en cuanto a vivienda social en este municipio y lo que usted propone en su moción. Señor López y señora Atienza, por concluir brevemente, yo no voy a hablar de las leyes de Zapatero ni de los planes y demás, pues ya lo hizo el otro día Solves y yo creo que con la intervención que hizo Solves el otro día quedó claro, ¿no?, lo que ha supuesto para este país los planes de Zapatero. Pero la verdad es que, señor Atienza, aprovéchelo, se lo ha puesto vetando el señor López, yo creo que va a levantar la mano para destinar los recursos económicos y como veo que a todos les ha molestado que podamos sacar una copia y bocinar esta moción, hágalo cuanto antes, porque aparte de poner que presentamos esta moción, pondremos también en ese papel que bocinaremos que el Partido Popular, como oposición responsable, levanta la mano para destinar los recursos económicos y no solo se queda en argumentos de boquilla, como habitualmente nos hace el resto de grupos de la oposición en este salón de plenos. Bueno, gracias. Vamos a pasar a la votación de esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿4 abstenciones? 2. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso y volvemos a las 4:30.